Eso. Dale, que sigue, lo sigo. Vamos para la playa. Voy, 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 voy. Dobló a la izquierda. Lo tengo, va a doblar a la izquierda de vuelta, va a salir para la parte de Paralo, barrios bajos. Dobló a la derecha, pasado por la estación de servicio. Lo reperdí. Ah, no, sigue, sigue. Salimos barrios bajos, vamos a salir al Venice. Venice, Venice, barrio bajo. venís, venís, seguro. Venice, 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 Venice. Sigue por el Venice, pasó de largo, está yendo hacia la No, tienda. no, entonces no, entonces si va a barrio bajo, no. No, no, dobló a la Para que izquierda, acá veo va para uno. el concesionario, concesionario el de antes, el viejo. Bajate, pa, Dobló a la bajate. derecha, estamos por el Uno. Amuration. Amuration, Amuration. Dobló a la izquierda, va para el, va, vamos para el hospital. Dobló a la izquierda de ¿Auto, vuelta. moto, qué es? Moto, 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 moto. Estamos yendo de vuelta para, desde la plaza hasta el coso del video. Tipo de coso de video. Acá está la moto, le pasó para el lado mío. Listo, dale, tuya. Ahí, poli por cubo. Dobló a la izquierda. Estamos por el No coso la del vi. video por atrás. Y va de vuelta a salir por atrás del. Ah, no, no, no. Vamos a Más salir al rápido. concesionario viejo de vuelta. Concesionario viejo. No, dobló a la izquierda. Va. No sé dónde mierda está yendo. Por alta Bajate, street, hacia el gato. norte. Va todo derecho, va a Tiene salir arma, tiene arma. al. Me dispara, dio marcha atrás. Se cayó, se cayó. Bajate, bajate, bajate. Bajate, rey. Dispara, dispara. Muerto uno, me siento yo. Atrás tuyo. Son dos. Se va, Ay, dale, boludo, se fue. pensé que era. ¿Cómo se llamaba? Subete a la moto, amigo. Sacale la bandana, sacale la bandana. Quiero ver quién carajo es, boludo. Dale. No Mis pueden sacar la bandana señales. muerto. Porque hay una Dale, regla Edgar, que la rápido. persona que Simba, está. rápido. ¿Dónde está este loco, Agarre. bro? Ahí te mandé. 4, Dale, que viene 4, compañía. 5. Ahí le saqué la bandana, ¿no? Está un Puede poco fuerte. sacar. Poli, un cucho, retirémoslo. Sí, Retírate. retirada. Lo hacen pollo, lo hacen pollo. Sí. Háganlo pollo. ¿Los duermen? Es la poli. Bajaron a uno, ¿no? El poli se paró de mano. ¿No es el poli? No, bajaron el poli. Amigo, ¿el otro dónde están? Están en un cumple. ¿Y este quién es? ¿Este es un NPC? No, ¿what? ¿Te imaginas me salvaba así? No, igual me corrió el gato. ¡Qué auto de mierda, amigo! Deténgase en este momento. Lo voy a hacer. Explosión 254, ¡Qué auto de mierda, amigo! ¿Le mandé argüello? No, qué pelotudo. No puedo mover la cama. Dale, Marcus. Sácame la bandana, rey. No, me soltó. Sácame la bandana, sácame la bandana, sácame la. Me la sacó ahí arriba y se le saca la bandana. Perfecto, me saco el pantalón. El pants. Olvídate, Marcus. Mira, dime, Marcus. Ratatata. Che, igual no me valoró vida el gato, ¿eh? Lo venimos
lo venía corriendo, le pinché una rueda. No, mira el pantalón que tengo. What? Una vez muerto no se puede mover, pero por lo que yo tengo entendido, si es... ¿Cómo se dice? Si es tu compañero, sí. Sí, él sí puede sacarme la bandana, porque mira, las reglas que hay nuevas son en cuanto al rol agresivo entre bandas, ¿entendés? O sea, y la puso Bowie para que no se abusen de quitar la información cuando uno está muerto, ¿entendés? Porque si no, así es como que le daba mucho, ¿cómo se dice?, partícipe al deathmatch. O sea, y Bowie lo que no quería era eso, tipo que se caen todo a tiro a cada rato. Porque si no era fácil, tipo vos te cagas tiro con uno, listo, lo mataste y le sacas toda la información y le quitaba rol, ¿entendés? Entonces ahora, para quitarle información a alguien, sí o sí lo tenés que secuestrar. Y le tenés que sacar info piola, ¿entendés? O sea, si le querés sacar info a alguien, le tenés que sacar info tipo interrogándolo. Corte ahí, es como que lo hace más divertido, ¿entendés? Voy a agarrar unas galletitas porque tengo una lija, gente. Igual es lo mismo, si no mueve ni la cámara, la concha, la lo. Lo 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 lo. Ah, bueno, y como te iba a decir lo de la máscara, justo hoy lo hablé con Bowie, así que eso está perfecto, o sea. ¿Escuchás? Pongo la cámara. Igual ni la había prendido la cámara. A ver. Vamos a llevarlo. La operación triunfó. Voy a agarrar algo para tomar. ¿Los espero? Sí. ¿Dónde está? ¿Quién? Está con vos, está ahí. Volví, pa. Ah, yo estoy acá en el hospital, ¿what? Mi pan, acá, kush. Yam, yam, yam. Médico. Dígame. ¿Lo puedo atender al muchacho o que lo atienden los de guardia? No, que no me atienda, que me va a buguear todo, ya me estoy atendiendo. No había visto a ninguno, por eso dije, bueno, vamos a dejarlo que lo atienda los de guardia. Todo está bien. ¿Podría vestirse? No tengo nada encima, pasa que nos robaron por eso. Ok. Ahora voy a buscar mi ropa. Fíjese. Pensé que no había nadie y me atendió una señorita ahí de guardia. Ah, ok, está bien. ¿Está bien? Oh, ¿qué pasó, compa?
No, nos robaron y te golpearon. Pero ahí está el laburo, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. ¿Estás bien? Estoy perfecto, rey. Estoy como nuevo, bueno, diría ahora, yo. Ahora te explico bien qué pasó. ¿Esa es tu moto? Sí. ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? Es verdad. ¿Vos no viniste en esta? No la agarres por la duda. ¿Quién la habrá dejado por acá? Upa, upa. Upa. Amigo, qué bien que la pensé, amigo, No. Repillo. ¿Qué estás haciendo? Vamos. Compa, vamos a otro lado. No agarres la moto esa, no la agarres. No, vení, boludo. Me vienen a buscar. ¿Y usted quién es? ¿Cómo quiere? Bueno, hacemos el lugarcito con otro. Dice que era una prostituta. No me desconozca. Subiste en el asiento atrás ahí. No. Amigo, estoy re detective. ¿Vieron esa jugarreta que hice recién? ¿Dónde lo llevo? Acá al garage. Ok. Dice la verdadera jugarreta. O sea, en realidad no me sirvió de nada, ¿entendés? O sea, pero hablo en quedarme pillo. O sea, ni siquiera sé si él fue el que dejó la moto ahí. Pero en quedarme pillo de la movida, ¿entendés? Tipo, vi mi moto ahí, yo no la traje. En vez de agarrarla de una, capaz que andás a ver si me la llevaron, tipo, para hacerme una trampita y... Y para decir, bueno, si la agarra Eddie es porque es de Eddie. Ojo que tiene estas 100 bichos, eh. Mi pam, zum 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 zum. Ahí llamo al muchacho ese y te lo mando para allá, así la va a buscar. Ya está mi todo pam, pago. Acá, sí, es que vino, le dije que. Listo, anda, listo, cartemos entonces. Todo sí, estamos ahí con el Braga haciendo, moviendo y comprando las cositas. Dale, dale, joya. Buenísimo. Dale. Che, estás invisible en los tobillos, Eddie, guarda. ¿Yo o ah, este? Escuchen, vengan un segundito. ¿Qué pasó? No, que hace un rato vino uno así con... medio raro me pareció, en una Moonbeam amarilla, la estacionó ahí en la vereda, así como con la cara pintada, ¿vio? Y empezó a dar vuelta por todo el local, me dijo que quería venir a ver, le dije, bueno, yo lo acompañé, obviamente no pasó a ningún lado, pero como que pispió todo, ¿viste? Miró de acá para allá, no sé, por las dudas, ¿viste? Me pareció así medio... Pero medio de acá raro, para allá, ¿en qué sentido? Solamente en la parte que está permitida que entren sí, los clientes, me imagino, ¿no? Parte permitida porque yo lo seguí en todo momento justamente para perfecto. Que no pasen. Pasillo no. Pero... No, pasillo no, pero viste, dio vuelta y vuelta para todos lados, como que miró de izquierda y tenía derecha. ¿Tenía la cara tapada, no? No, tenía la como la cara pintada de amarillo nada más. Ah, ok. ¿Te dijo si trabajaba, vinchita. Si buscaba trabajo o trabajaba en no, el Beni no, o algo? Simplemente me dijo que porque quería... Porque ayer vino una gente así también metida amarilla que trabajaba en el Beni a pispear todo, que era medio raro y pidieron trabajo, no sé qué, pero como para, muy para un interesado en pedir el trabajo. Pasa caminando la gente, viste. Y, pero no, eso, viste, como que vio todo de izquierda a derecha. Yo lo iba siguiendo, le iba tirando boludeces, viste. Te gustan las motos, así como para. Claro, pero claro. fue como medio. O sea, de todos los que vienen, ninguno hizo eso, ¿me entendés? Entonces, nada. Claro, entiendo. Perfecto. Por las dudas, para que sepan. O sea, me dijo, vos sos el dueño del local, me piso un. Le dije, no, yo simplemente laburo. Ok, perfecto. Pero bueno, eso. Bueno, me voy a seguir que estábamos justo y le corté ahí, estábamos dale, logrando. Dale, dale, joya, gracias dale, por amigo. Cualquier cosa me avisan, ¿eh? Dale. Dale, gracias. Escuchame.
¿Me escuchás? Sí, che. Al parecer, bueno, le iba a machorear a uno, se bajaron, arrancaban los tiros. Sí. Me bajé a uno, cayó la poli, Sí, bajó sí. al otro, lo bajaron a Ryan, vos ya te habían bajado antes. Iba a agarrarte a vos para esconderte ahí cerca, y cayó la poli, me entró a seguir y nos fuimos 2 cuadras y te dejé tirado escondido en un lado. Esperé un Okay. buen rato que no venga la poli, nada, te saqué todo y te traje para acá. Toma, acá tengo tu arma. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias. Así ¿Y que Ryan, qué onda? ¿Dónde está? no tengo idea. No, porque cuando ya te saqué a vos, ya está, no podía volver. Ok, pero Ya no me fui. hablaste por radio, nada. No estás Nada. La en última radio vez que con lo vi él, nada. estaba tirado en el piso. Ok. Pero bueno, justo llegué y te saqué a vos de ahí. De pedo, ¿eh? Un minuto más y no te saca. Un segundo más y no te saca. Ok. Bien ahí, muchas gracias entonces, compa, me salvaste, cheto. Bueno, vamos. Bueno, vamos. A ver. Llamalo, ¿verdad? Está. Sí, lo estoy llamando, lo estoy llamando. A la mierda, está loquito ese, el de la camioneta. Flaco, estás enfermo, me chocaste todo el auto. ¡Ah, era Marcus! La mierda. A la mierda, me quieren chocar un poco más, muchacho. Está todo bien, igual, ¿vale? Está ni me enojo. Ah, listo, dale, dale. Vos también. Vamos. Nos fuimos a dónde entonces. Mandé vos a ver, seguime. Dale. Vamos a casa. Estoy yendo. Che, ¿qué onda? Qué raro, Ryan, que no me contesta. O sea, ¿cuándo fue la última vez que lo viste? Estaba tirado en el sopi, a Ah, la policía. ¿sí? ¿Estaba tirado? Sí, amigo. Ah, entonces bueno, ahí eso explica todo. Pensé que no llegó a la escena, boludo. Mi pan, son, 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 son. Che, pero para, si Brian no contesta, vamos a hacer lo que sabemos entonces, en cuanto a la radio. Dale, te veo ahí. Mi pam, zum zum zum, zum zum zum. Mi pam, acá kush. Estoy, bro. Te escucho. Mi pam, mi pam, mi pam.
No me va a contar que tiene el pasillo infinito, padre. Voy a hacer blanco otra vez, la concha de tu madre. Ah, no, mirá, negro, vamos. Acá estamos, rey. ¿Estás activo? Sí, acá está, boludo. ¿Acá dónde? En tu casa. Ah, dentro de la casa estabas. ¿Qué onda? ¿Cuál pinta? Ey. ¿Qué? ¿Cuál pinta? ¿Y seguimos robando un toque más? Pues sí, mirá que me gasté una cantidad de bala. No podemos robar, no hay clima. ¿No hay clima? No me la conté que no hay clima. No, se acabó el clima. Vamos a buscar bala a la casa. Necesito. Pero si balas, hay buen clima, ¿o no? No, para nosotros no hay clima. No me la conté, ¿y para quién hay clima entonces? ¿Eh? ¿Racismo, che? Sí, sí, che. Mal ahí la concha de tu madre. ¿Tenés un cargador acá? ¿Por casualidad? ¿Acá en la casa? Creo que no, ¿eh? Bueno, pero si no vamos a robar, es preferible. Pero para tener un cargadorcito, que sea, porque estoy corto de bala. Ok, dale, vamos. Venga a la casa. No hay mal que por bien no venga. Todavía no somos proyectos, gente. Pero ya deberíamos, ¿eh? Ya estamos hace como 10 días con la banda. ¿Verdad? Don't polish the highs. Don't. Che, si yo a uno lo robo de una. Man. No. Lo que yo ya estoy en duda que te moví 150 metros porque me empezó a seguir la gorra. Porque qué quería, que frene no, y que te revolé ahí. Igual creo que podés. O sea, los que no pueden quería. Son los que quieren aprovecharse de ¿cómo se dice? Como que quieren quitarte info, por lo que yo tengo entendido. Eso bueno, ahí no igual, pueden. O sea, por ejemplo, si iba. Yo bajaba al que estaba ahí, ¿no? Y después quería agarrar su cuerpo y llevármelo, eso no puedo hacer. Pero si te bajaban a vos, yo sí te puedo ayudar a vos. Bueno, lo que hice ahí fue. Igual te iba a llevar hasta la esquina y esconderte por ahí. Claro. Pero empezó a seguir la poli, ¿qué quería que haga? Que frene, que te deje a vos y que siga. Nah, claro, ya claro. Estabas arriba, no puedo encima, no me dan las manos. Claro, claro. Y bueno, ya fue, hice 2 cuadras en vez de una. Y no me siguió mal, poli. Tiré el auto por la estación de subte. Para que no lo vean. Y ahí te mantuve ahí. Y no venía ningún médico, te esperé un buen rato y bueno, ya fue. Otra vez ese auto blanco. Otra vez ese auto de mierda. Cuando estábamos presidiendo acá, se lo crucé 4 veces. ¿A dónde vas, boludo? A sacarnos la máscara, rey. Ah, muy bien, secuencia McLean. Hay que aprender a ser así de loquito, compa. Para que no tenga de dónde agarrarse. Che. ¿Qué? Pará. Se te cambió de color el coso, boludo. ¿El qué? La mochila esa. Era rosita, ahora blanca. Mal, what the fuck? Che, lo que te iba a decir es que, ¿viste cuando salí del hospital que llegó mi moto mágicamente? Sí. Bueno, ¿qué te dije yo? Que no te subas por la duda porque, qué sé yo, capaz que alguien la puso ahí para probar, claro. O algo así. Bueno, salí a ver el perímetro, toda la movida, y viste que me fui a la parte de atrás. Sí.
Vi a alguien en moto ahí medio sospechoso, ¿viste? O sea, como que estaba dando vuelta en círculo y estaba quieto, estaba con un celu en la mano. ¿Qué hice? Agarré el celu, puse zoom y estaba vestido amarillo. Llegué a ¿Qué ver te eso. dejaron? Te dejaron la moto No, plantada. no sé, no sé. No los vi. Lo único que vi es que yo fui caminando buscando algún sospechoso que pueda dejarme la moto ahí como para cerrar una sospecha, ¿entendés? O algo así. Claro. Y no. Estás pillo, me gusta. ¿Me escuchá? ¿Me escuchá? ¿Me escuchá? ¿Me escuchá? ¿Me escuchá? Te escucho. Ah, bueno, eso es lo que te digo. Tipo, sí, boludo, estoy re pillo en ese sentido. Corte, me estoy cuidando una banda. Corte, para que nadie tenga nada de dónde agarrar, ¿entendés? Sí. Y me re sorprendí cuando vi que al final era como yo pensaba. Tipo, o sea, no sé si fue como yo pensaba, pero vi a una persona sospechosa ya que eso, con eso ya es como que, ¿entendés? Como que cierra algo. Mi pam, tum, 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 tum. Mi pam, acacus. Mirá la plata que tenemos, amigo, de casi 2 millones. Mi pam. Voy a dejar esta plata acá por la duda. Un brownie tengo nomás. Alto pobre. ¿Los porros te siguen curando vida? Bueno, me lo dejo entonces. Las ganzúas, ¿para qué quiero las ganzúas? Kit de reparación, bueno, me sirve, se lo puedo dar a algún niño necesitado. Si quiero lo rayan, amigo. ¿Me escuchás? Te escucho, dale, boludo, agarrá el cargador y salí. ¿Me habías escuchado mientras te hablaba antes? No. Ah, bueno, que te estaba diciendo que repiola, que me rescaté, me puse repillo en la jugada esa, digo, de ver si Ah, había sí, alguien, boludo. pero mal. ¿Viste que al toque te dije que no la agarres? Claro. O sea, porque andás a ver si alguien sospecha de que Eddie con bandana es otra persona y capaz Claro. dejaron la moto ahí a ver si yo la agarraba y ya le cerraba toda la sospecha, ¿entendés? Pero lo que más me sorprendió fue de verdad ver a una persona ahí, corte secuencia, ¿entendés? Claro. ¿Nos ponemos la máscara y todo o vamos al Conce a laburar que me dijeron que hubo uno de una Camacho que quería vender y otro de una Hakucho Vamos, Full dale, Tuning? pasamos por la tienda de ropa y nos cambiamos y vamos. Dale. Y sin señales de cosa todavía. Es para la derecha, la de la cosa. No marqué, no marqué, no marqué. Andá sin marcar, Ya andá sin marcar. marqué. Guíate, boludo. La casa está en el norte de la ciudad. Tenés que ir para abajo para la cosa. Claro, eso me olvido, boludo, del sur, norte, este, oeste, viste que tiene la brujulita ahí. La casa está arriba de todo y abajo de todo está el Conce, ya está. En el medio tenés la Grow, tenés tiendas de ropa, tenés para cortarte el pelo. Más abajo tenés el hospital, el garage. Uli, no te pueden Seguí reconocer por derecho, los tenés pelos la del tienda de pecho, no, no ropa. pueden. Para la izquierda el barrio, para la derecha la playa. Ya está. Perfecto, polis rey. Mi pam, tengo un feo, mira, tengo un feo. Hijo de puta, hay una tienda de ropa derecho. Si seguís derecho, viene. Ah, vuelvo a esta porque es mejor. Aprendete, cabezón, que para la izquierda del garaje tenés una tienda de ropa. Sí, yo pensé que esta era la más cercana. Y esta es, boludo, la para la izquierda.
Qué bueno ser negro cuando me cambio, la puta que lo remil parió. Y yo sí, yo no perdí la cabeza, boludo. ¿Cómo está la gata? ¿Viste? Le gusta. Buah. No marqué, pelotudo, no marqué. Está bien, no marco. Acá a la derecha, dale. Es por la costumbre, porque ya sé dónde es. Mira, no me digas nada. Sé que es todo derecho del hospital y listo. Cuidado. Por Dios, hijo de puta. Sí, se recató frenón, sí. Ah, boludo, sabe el cagazo que me pegué cuando me chocó el gorrudo y me bajé con el arma en la mano, boludo. Y lo empecé a putear para que no me mire y guardé el arma rápido. Hijo de puta. Hay que acostumbrarse siempre a usar el holster 1, boludo. No, porque sos pollo. ¿Por? No, ¿por qué hay una camioneta en el aire? Mirá qué onda los autos, cómo están acomodados. Sí, se puede poner afuera, boludo. Tan lindo. ¿Cómo va, bro? Uy, está cerrado. ¿Está cerrada? A ver. Fíjate. ¿Cómo anda la muchachada? ¿Qué pasa, crá? ¿Todo tranquilo? ¿Qué onda? Vino andando una moto. ¿A verla? Sí. No, pero esta la vine a vender a otra persona. ¿Se puede vender acá? No, sí. Se puede vender. O sea, si nos interesa, a partir de hoy ya se puede vender. Pero si nos interesa no, y está full tuning y toda la secuencia. Yo digo hacer los papeles para vendérsela a otra persona. Ah, ok. Bueno, también eso también puede hacerlo. Perfecto. Okay. ¿Dónde está la otra persona? Ahí venía. Escuchame, vení. ¿Qué hace Funes Mori? Comprame este auto. Este está lindo. Escuchame, Eddie. ¿Qué? Cobrale 5 lucas de transferencia mínimo, boludo. ¿A quién? Van a venir a este porque le quiere vender el auto al otro y tenemos que cobrar los papeles. Ah, sí, es verdad. Compa, vos le vas a vender la moto a otra persona, me dijiste, ¿no? Rey. Sí. Ah, ok. Porque nosotros nos encargamos de hacer la transferencia. La transferencia de los papeles y toda esa movida y te tenemos que cobrar 5 lucas. Ahí traje la otra BF. 5 lucas. Sí. 5 lucas. Bueno, voy a buscar a la otra persona y vengo. Dale. Dale. Che, ¿qué me estabas diciendo vos? Bueno, le avisás al jefe porque justo estoy con uno. Que le están preguntando por un chino full tuning, quiere ver cuánto le dan. Te lo vendo. ¿Le avisás ahí al jefe? ¿A cuánto? Yo negocio. Y está como 190. ¿Está su ¿Cuánto jefe? Me da? 190, sí, está la carcacha esta, Funemori. Sí, señor. ¿Pero qué onda? ¿Va la chapa? Saltá que tenés el chicloso pico. Métanse en la radio si están acá, por favor, así por el auto. Está trabajando. Listo. ¿Cuál es el jefe? Una belleza encima. ¿Cuál era el jefe? Nero, más. ¿Qué necesita, muchacho? Dígame. No, porque estábamos averiguando el precio de un chino normal, el que está ahí afuera. Dijeron 69. Y estamos preguntando por el chino Luxury. Que ese es el chino normal que está afuera. Y dijeron 89, creo. El Luxury todavía no está, compa. No lo tenemos en... Claro. Eso es justo lo que te decía. Si no está en stock, el Luxury. Sí, pero nos dijeron más o menos en 89. Ah, sí. El precio sí. Lo que sí que no lo tenemos. ¿Cómo es esto? Y yo lo que quería decir, digamos, sí. Yo tengo el chino Luxury ahí. Está full tuning. Sí. Y sí, lo quiero cambiar por uno sin techo. Normal, o sea, no me importa el tuning. Pero yo te lo doy full tuning. Claro. Vos me avisás cuando está el stock y yo vengo. De una, vemos cuánto te lo tomamos. ¿Este es tuyo, el negro? Sí. ¿Este cuál es, el chino normal? No, el Luxury, el más caro. Ah, este es el más caro. ¿Y lo querés cambiar por el más trucho? No, claro. Por el más caro. No. O sea, ¿querés cambiar el más trucho por el más caro o el más caro por el más caro? No, escuchá, mira, yo quiero cambiar el más caro por el más caro, pero sin techo, ¿me entendés? Te entiendo, perfecto. ¿Ahora me casé el flaco? Sí, lo caso perfectamente, ¿pero el más caro sin techo?
Es el mismo, pero sin techo. Este es nada más caro, que este pero... tiene el techo. Ah, bueno, hacemos la secuencia entonces. Pero este, ¿qué onda? ¿Qué tiene? Parece? ¿Tiene? ¿Está full no, tuning? No, tiene todo full tuning, sí, exacto. ¿Full full? A verlo. Revisalo. Abrírselo, abrírselo. Sí, decime. Uf. Upa. Fíjate si lo puedes abrir ahora. No, que yo soy mecánico tuning, ¿eh? No se me puede cagar. Tranquilo, tranquilo. A ver, ahí fíjate si va a querer cagar, señor. Ahí estamos. Fíjate si se puede subir. Encima tiene interior y todo eso. Flama, flama. Uy, no me la conté. ¿Cómo que no te deja subir? No, sí, a veces pasa, a veces pasa. No me la conté. Tenemos que alejarnos, creo. Che, vos sos el Papá Noel de los taquitos, ¿puede ser? El Papá Noel de los taquitos. El mismo. A ver, permiso, yo te lo abro. Para, déjame subirme al acompañante. Pero qué porón. No, ya está, déjame a mí. Yo te hago la Master Turbo Victory Nivea Formense City Protect. Forzalo, forzalo. Rompele toda la puerta. Ahí está. ¿Cómo dijiste? Bueno, está si haciendo no negocio con mi auto. Tenemos que alejarnos, creo. Pues, digamos. Ahí está, listo. Ahí estábamos, fíjate, Nero. Cómo carbura una cosa increíble. La verdad que sí. ¡Upa! ¿Por qué todos vienen con los autos negros, compa? Se sienten resarpados. ¿Épico este auto? ¿Qué es? Es negro, pudiste mirar, estás mirando. ¡Upa! Full full está este, ¿eh? Está a 10 puntos. A ver, motor. Perfecto, compa, sí, está full. Hacemos negocio de una. Pasame tu número y avísame cuando trae Luxuari. O sea, el mismo que este, pero sin techo. Dale, de una. El que se encarga de todo eso es el de pelito rojo, de cresta y el de rasta. Así que pedile el número a ellos que ellos te van a contactar. Dale, ¿me puedes pasar el auto así, güey? No, este es mío ahora. ¿Cómo? Mentira, rey. Una jodita, ¿no? Padita para Showmatch, mira, ya está la cámara. Yao Cabrera, mi canal de YouTube, después búscame. Hago este tipo de joda todos los días. Ahí le sonreímos. Un saludo. Mi pam, zum zum zum. Zum zum zum. Mi pam, acá Kush. Ñam, ñam, ñam. A ver, esta carcacha, ¿cómo anda? ¿Me la puedo probar, Sergio? ¿Me abrí la carcacha? Sí. Por sala porque cerré ojito y perdí la llave. Tiene unos muy buenos stickers. Está uno mejor que el otro. Qué linda campera. Qué linda campera, me encanta. No, sino catapum chimpum. Garrapatín, tim tiritín. Garrapatín. Che, estás pegado, Sergio, tenés los verdaderos autos. Ah, pero ni dobla esta carcacha, hijo de. Hincha de Magnetic. Permiso, señorita. Es un clásico. Sí, reparte nada, lo que quiera. Dale, dale. ¿Cómo hago lo que quiero? Bueno. Sí, una moto. Dobla como la silla de rueda de tu abuela. Medio pelo, ¿no? Tampoco, rey. Pensé que iba a ser mejor. ¿Por qué a Marcos? Si ya sé dónde es. La concha de la lora, fui todo derecho. Tan pelotudo voy a hacer. Hace ruido de vieja encima de este auto. Claro, es para facho. Pero facho tampoco, te digo. O sea, tampoco me resulta el fachero. El elfo. Elfo me la wea. Ahí está, ahí te traigo. No, mi batata. Tratala bien. ¿La choqué? Mis ojos no la choqué. Ey, vení. Che, ¿qué onda? ¿Cómo se llama? El Hermes. El batata móvil. Ah, este es el Hermes. Escúchame, batata móvil. Ahí tiene otro auto que quiere saber cuánto mierda se lo quiere pagar. A ver. Ahí seguimos, Sergio. No me llamó mucho este, pero si consigo a alguien que me lo pida, te llamo de una.
Upa, este me gusta, ¿eh? ¿Qué onda con este? ¿Cuál es este? Yo lo vendo. ¿A cuánto lo compro? El tampa. ¿Este es el chiqui chiqui? No, no. No, vale. Me la conté. ¿What? ¿What? No. Se no me la conté que tenía una lija ese. ¿Qué onda? ¿Qué onda, compa, esto? ¿Este está full twin? Sí, sí, antes se vendía 200. ¡A la mierda! ¿Y ese ruido? Ese, tengo a tu vieja acá al lado. Está invisible porque está muerta, ¿entendés? Como el fantasma. Che. Decime. ¿Cómo se llama este modelito de auto? Tampa Drift. ¿Tampa Drift? Sí, sí. Lo voy a probar una vueltita, ¿eh? Dale. Buah, ya la cagué. Anda la carcachuti. Me gusta este. Tiene un lindo andar, diría tu hermana. Che, me gusta este, está lindo. ¿Cuánto levanta máximo, no sabés? No, tengo ni idea. Está full, me dijiste, ¿no? Sí, sí, pero digamos que en estos días le quieren cambiar el motor. O eso dijeron. ¿En qué sentido? ¿Para bien o para mal? Para bien, le quieren poner uno rápido. Ok. ¿Este qué le pasa? Mi pap, tu. Suspensión no tiene, me mintió el gilet. No, no tiene ni motor. Ah, pero este es enchupapija. Me chamulló de cheto. ¿Qué más? No tiene una mierda esto. ¿Ja? ¿Qué dice que era un idiota? Che, compa. Recime. Cero tuning está esto, ¿eh? Tiene el tuning viejo, por eso no sale en el nuevo. Estaba hecho de antes. Entonces, en conclusión, no tiene nada. Sí, tiene todo. Glendal se no llama. Tiene nada. Si querés, vamos acá a Ume, te muestro. Que dice que está todo. No, si yo soy esto. Yo soy mecánico tuning. Yo me no, fijé. No, no sale. Ahí no sale. No, pero en KU no es real lo que te sale en KU. Sí, los numeritos de las modificaciones te salen realmente. No. Son las que tienen. Sí. Yo hablé hoy con Gobernación y no. ¿No? ¿Desde cuándo? Y se ve que desde hace poco, desde que... qué sé yo. Desde que pusieron... sí, todo el día hacen actualizaciones nuevas. No me dijo de cuándo, pero... si no la onda es que lo único que tiene esto es lo primero. Tipo, no tiene ni motor, no tiene suspensión, no tiene nada de eso. O sea, está de fábrica prácticamente. Tiene turbo, una sola cosita. Transmisión. Claro, eso, sí, tiene turbo y no, transmisión no tiene. O sí. Sí. Creo que sí tiene transmisión, lo que no tiene es suspensión, ni motor, ni frenos. Bueno, ¿a cuánto lo compran así? Y está de fábrica prácticamente, así que... a ver, bancame que le pregunto al de los precios. Vale. Che, compa, ¿te fijas ahí en la planilla de los precios el Tampa Drift ese? ¿Qué onda? ¿Cuánto está? Tampa no está. ¿No está? Porque acá me lo quiere vender un chaboncito y... pero está de fábrica, ¿viste? Claro. Otra cosita, el tema de la Hakushou, fíjate, revisalo a ver cuánto la tomamos. ¿Se llama Tampa? Tampa Drift, me dijo que se llama. Tampa no tengo nada, por eso. ¿Me escuchás, Eddie? ¿Nada? Tipo en la lista de los precios que pasó ahí. No, ¿de no Frank tengo, tampoco? No, ya revisé yo. ¿En la de Frank revisaste? Mirá que la pasó hoy, sí, Frank. Sí, revisé las dos, sí. No, pasó una, no vi eso. Sí, igual. Es igual a la nuestra. Escúchame. No sé, a ver, bancame que me fijo yo. Concha de tu madre, boys. La concha de tu madre, boys. La concha de tu madre, boys. La concha de tu madre. Ey, escúchame. ¿Por qué tengo el corazón caliente? Deja, chabón, mezclaba todas las canciones, no le cabía ninguna. Era el verdadero G.
Porque tengo el corazón caliente, te rompo el orto y me arranco un diente. Piri, biri, biri, pip, 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 pip. Bueno, lo encuentro. Muchachos, ¿están seguros que no está el del Tampa? La concha de la gorra. No, no, yo lo revisé. Igual ya me dijo los Es que yo precios. no sé si están o no, porque no tengo esa, no la vi. Pásenmela. Pero escúchame, Eddie. ¿Qué? Acá el muchacho tiene para entregar una Hakuchou. Sí, me dijo, pero no para Dale. nosotros, es Sí, para el al otro chabón, final ¿no? sí, porque quiere retirar Espera. un Glendale. ¿Pueden dejar de gritar, por favor? Ok. Gracias. ¿Está Lo full tuning? revisé. Sí, level 5. Motor. Todo full. A ver, ¿me dejaba Sí. revisarla? Sí, está afuera. Pero sí me costó. Ese A la auto lo mierda. Me compro. quitaron la Wailis a uno por hablar muerto. Uf, tengo que cuidarme. Es esta, ¿no? ¿Alguien vendió la Sachi, sí. Hakucho? ¿Alguien vendió la Hakucho? Estoy en No. eso. No, es otra. No, 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 nadie la vendió de nosotros. Che, ¿me la Creo. Yo vendí una, yo vendí una. Está Ah, revendiendo, con razón, me estaba volviendo loco. ahí. Desbloqueé un par de veces Escuchame, seguida, ¿eh? ahí está. Ahí creo que ya está. Qué raro, guacho, what? Ahí está. Uy, me puse todo duro. Acá me que me fijo si está tuning. Porque transmisión full, tiene turbina. No tiene motor, me quiso cagar con el motor, me quiso cagar con el motor. ¿En gira es motor, gente? Uy, pará que no tenía el chat prendido. ¿El niño, el engine es motor? ¿Quién sabe inglés? Para Eddie, ¿vos estás por comprar una Hakucho? Estaba viendo en eso. O sea, ¿querés que la compre? ¿Te sirve que la compre? A ver, porque, esperá. Fíjate si te sirve. Sí, está semi full. Lo único que le falta sería el motor, que es lo más caro. No lo tiene. Tiene el de ¿No lo stock. tiene? No, no, tiene el de stock. Ahí te igual te consulto con los pibes el precio ¿La tenés y ahí te la digo a moto cuánto esa? te podemos ofrecer y si te sirve te la compramos y si no, no. ¿Qué me Dale. dijiste, Roque? Si tenés la Hakuchou por ahí. Sí, estoy acá con el muchacho y tengo acá la Hakuchou. Voy, 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 Bueno, le deja sociando, sociando. probarle a un Vuelvo en cliente un a ver a rato, qué quiere ya se decir, a ver si fijó. queda con la Sport o con una Hakuchou. Y ahí me están diciendo, si estás muy apurado, si querés volver después. Yo tengo todo el tiempo del mundo. No, tranqui. Ah, acá estás vos. ¿Cuándo está? ¿Qué me dijiste vos, Salchi? Que si la puede probar un cliente que tengo acá, porque quiere ver la Si la diferencia entre el compras. Sport y la Hakuchou Ay, común, a no, ver no, cómo se no, queda. porque no es mía, boludo. Es de acá, Ahí con de los un chicos. pibe que la quiere vender. Con los del concesionario, brother. Dígame, Bueno, pero por eso, si le deja probarla, caballero. capaz le interesa y se la compramos, a eso voy. Y sí, no puedo creer. Ah, ok, dale, dale. Che, te jode que la pruebe un cliente que. O sea, si la compra, si la prueba y le gusta, Acaba de ahí sí vender una hacemos negocio. PSJ. Dale. Ya voy Sí, a pasar decirle por que venga. el DS. ¿Qué dijo usted, caballero, que no lo ¿Quién me escuché? dejó? Vengo a vender una Hakuchou. Por favor, A anoten todo. ver Después o a lo vender. pasamos limpio, pero no se A olviden de anotar lo vender. que venden porque si no va a ser un caos. Creo que te está haciendo competencia, compa. Sí, No, no, somos no. compis, somos compis. Sí, ya sé, Bueno, los conozco. la moto, Ustedes la están en el moto. veneno. Acá, Pero usted no la acá. No, compra y sí, ya la revende, se jefe. la dejo un precio barato. Vamos a poner Sí, jefe. yo compro y revendo, No, no, no. pero Acá si tengo tiene. seguro el ¿Usted es el comprador, de ¿entendés? la Hakuchou? Sí. Ah, Ok, si Uh, no, por no. eso ¿De acá qué lo es la estamos haciendo moto? probar a Pero este y está si le full hoy. gusta. Pará, ¿la ¿Qué es puede la probar, moto, jefe? bebito? Compa, espérame. Para que hay un requilombo. ¿Qué dice la señorita Decime más que la lleven. culona del Boa? Probala nomás. Vale. La saco, la saco. Cualquier cosa nos hacemos responsables del daño, no se preocupe. Porque tengo el No, corazón ahí la está probando. caliente, voy a Cállate un rato, cállate un quererte, voy a rato. No me la conté, ¿qué me dijo callate? Ah, mirá, ves el más puto de la ciudad, te Está rompo toda la bueno, nave, pará, que tengo la gato. alerta. Pedazo de gato, che. Corre luego, mierda. Hay clientes afuera, si alguno está ahí al cohete. Bueno, voy. Yo estoy atendiendo acá de la Haku. ¿Qué pasa, negrito, man? Noviembre. Bien, ¿tiene seguro médico? Hola, hola. ¿Cómo andamos? Sí, Che, ¿qué estás buscando? compañero. Che, El del Tampa Drift. Voy. Yo. ¿Venden? Al final no Sí, está la 24. lista de precios el Tampa Drift, así que no, por ahora capaz que si pasa mañana ya lo tenemos, No, no, yo estoy pero bien. no sabemos qué ofrecerte, así que pásate mañana, dale. Dale, dale, dale. Pero a mí me interesa la nave, está piola, va rápido. Vale, Oiga, compa. Sí, Decime, rey. tengo. Sí, tengo.
Me dijo una persona aquí hace rato que Sí. pueden traer cualquier vehículo, ¿no? Me lo pueden conseguir. ¿Es cierto o falso? No, no es cierto. Lo que sí que no sabemos cuándo, ¿viste? Porque vamos al depósito y es medio aleatorio. O sea, y cambia cada una hora. Así que capaz que vamos a la primera y lo conseguimos, capaz que vamos 8 veces y no está, ¿viste? O sea, usted me puede avisar cuando lo consiga, ¿no? Exacto. Ok, pasa que ando buscando un Manana Custom. Uy, yo, disculpe, que Manana trabajo acá. Custom. Lo he visto. No lo El conozco Manana yo, ¿eh? Custom. ¿Vos Sí, lo lo también lo vi ahí viste, en la fábrica. Salchi? Lo vi también en la Ah, fábrica. Creo perfecto, que hace un listo. rato. Ando buscando el Manana Custom o el Peyote Custom. Pre. Peyote, ah, custom, siempre custom. Sí, es uno que se puede personalizar así, ponerlo hasta el suelo, suspensión hidráulica, todo. Yo también Formal. quiero una. ¿Tiene otro Bueno, para mí? ¿dos? Bueno. Sí, dos. ¿Dos? Bueno, de última está bien. O sea, yo tengo anotado como banana, pero usted dice que hay un banana y un banana custom. Dice que están los dos. Según yo, sí. Ok. A ver, Acá, jefe, un momento, por favor. capaz si no le dicen custom, pero se puede personalizar. Ya sería cuestión de que Bueno, ustedes lo quédese puedan tranquilo, ver. de última está bien. Para sacarnos la O sea, duda, quiero el que se puede tunear bastante. dale, Ese quiero. perfecto. El Claro. banana o el peyote, cualquiera de los dos. Ajá. Y el Sultán Retro, el custom, no sé cómo le quiera llamar. Sultán 2. Ok, perfecto. El que tiene dos Es. puertas. No, es un sultán viejito, un modelo viejo. Ah, ok. si lo Ah, no, vemos, no hay no, sí, el problema. de dos puertas no, no sé. Lo anotamos. Manana, Peyote o Sultán 2. Claro. Perfecto. Bueno, hago una cosa. Quiere mandarme un mensaje a mí y yo cualquier cosa le aviso cuando lo tengo. Así, si lo quiere, lo compramos. Dale, me das un número. Sí, 301 6630. Porque Ahí, tengo el agende. corazón Ahí, agéndeme. valiente, Póngame voy Roque, a con por favor, que concesionaria. me equivoqué con Un un no hay ningún número. problema. 301 6630. ¿Y la Jacuchau qué onda el que la aprobó? A ver. No sé. Ahí se la mandé. Dale, perfecto. Esperá, que justo estábamos con eso. Está acá adentro. No, ¿quién dejó esta Jacuchau acá? Esa es mía, esa es mía. Ah, ¿esta de acá La adentro? quiero vender, sí, también la quiero vender. Ah, pero por favor, adentro no, en el garaje, acá afuera. No hay problema. ¿Qué onda? ¿La quiere Ah, o no? ya está, mirá, boludo. Allá está, mirá. No, pará que capaz tuvo algún problemita porque me resulta raro que no vaya. Ahí está, cuánto está esta vos, Sachi? Pará, bancame un segundo, ya te digo. 111 creo que está, 114. Sí, claro, 111 pasa cuesta. que ahora todo lo de Sí, gobernación por eso el subió nuevo precio prácticamente es un, claro. 111. Ah, 9, 111, ok. Ahí bancame que me verifique el compa y hacemos la movida. Y también a otro le mandé a ver si tenía un Marcus, Blender. ¿estás acá? ¿Un qué? Un Un Blender. segundo, por Un favor. auto de cuatro puertas eso. Hay un chico acá Ah, puede ser. A eso que le consultárselo vendí ahí los esta pibes que vez. son los que buscan el stock Devuélvelo. siempre y si se lo encargaste lo Bueno, traen compa, de entonces una. dejo aquí la jacuchau que te Dale. traje y me dices si consigo un vendedor y ya se queda una comisión o cómo lo hacemos. Mirá, si vos conseguís el vendedor vos y lo traés, lo podés hacer acá, lo podés vender acá y la comisión solamente que nos agarramos nosotros es de 5.000. Okay. Y si no, te la compramos nosotros y ya nosotros nos encargamos de la parte difícil esa que es conseguir vendedor y todo eso, pero te ofrecemos un precio nosotros y si vos lo aceptás y si no, Okay, en caso de que busca cueste algo. 111.000 y esté ¿Hay full muchachos en la tuneada UTEP? con Claro. motor de los buenos, 5 le llaman. Sí. ¿Cuánto me da? ¿Cómo? Y a ver, nosotros le tenemos que sacar ganancia. Pasa que vos decís que está 111.000 de fábrica, o sea, sin tuning. Sí. 111.000 más el Che, tuning, obviamente. la Sí. Hakuchou, ¿cuánto está? A ver, vení que te digo. ¿Cuánto te aparece ahí en la base? Hay dos Hakuchou igual, ¿no? ¿Esta cuál es? Sí, está la Esa es Sport la y más la. cara. La mía. Ok. Esa es la más cara. La Sport es más barata y es más larga, creo, si no me equivoco. Sí, el tema es un poco también por lo que lo conseguimos, ¿me explico? Claro, pero ¿qué onda? ¿Te tenés ahí en la base de datos en la tablet? Porque tengo el corazón valiente, Muchas voy gracias, a dinero nuevo. quererte, voy a quererte. Listo, gracias. Porque tengo el corazón Nuestro valiente. precio de venta es de 111.780. Ah, El bueno, precio de como me dijo venta. él. Ok, perfecto. Y bueno, ¿cuánto le podemos ofrecer entonces con esta full tuning? Dale, A ver. vaya. Voy a ver si busco algún auto chico. Y
te puedo dar 90. ¿Cuántos kilómetros tiene más o menos? Full tuning. ¿Cuántos kilómetros tiene más o menos? Sí, esta, sí. Porque tenemos que sacarle ganancia a nosotros. Esta también. Mía. Sí, pero más o menos. ¿Cuánto? ¿Hace cuánto la compraste? Pasa que el tuneado sale como un 20k. Una semana, un 140 mes. Pero... ¿20k te sale el tuneado? Y tiene el motor 5. A ver, déjame verificar. No, si... esa no es la mía, ¿eh? La mía, la mía está acá, okay, ahí okay. Te la traigo. Pero pará, ¿los dos quieren vender? ¿Están che, iguales las dos como la costumbre? Igual si ustedes dos son amigos, no sé, ¿eh? Porque se están compitiendo entre ustedes dos más claro. O menos, porque no creo que compremos las dos. No sé, yo llegué primero, vos ves. Es verdad, pero vamos a ver cuál está más tuning y cuál me da el mejor precio, entonces. Si esto es competencia amistosa entre ustedes dos, o sea, me parece. Tiene que pensar que nosotros tenemos que después venderla. Claro, nosotros tenemos que revenderla. O sea, si vendemos una y vemos que se pide, ahí sí le compramos las dos, pero ahora podemos comprar una. Si quieren pueden jugar un piedra, papel. Piedra, papel o mi abuela, compa. Transmisión. Turbo. Cine. Mirá, no tiene motor, me quería cagar el chupachichi. Mirá, si ves que no tiene ninguna mejora de motor, significa que trae el 5, ¿eh? Para que no te confundas. Seguro, porque entonces, no tiene ninguna mejora, eso es lo que te iba a decir. Entonces el mío claro. También, porque él me dijo que no trae ninguna, pero yo la tuneé. Che, ¿y eso, sí. ¿y eso de cuándo es? Porque tengo otro cliente anterior que me dijo lo mismo, del motor. Es por pasa el que... tuning anterior, ahora ya no tengo ese tuning. Te explico, antes vendieron un motor muy avanzado, le llamaban el motor 5 y claro. Lo quitaron y ahora solo hay hasta el 4, entonces cuando tú verificas qué tuning tiene te aparece que no tiene. Ah, pero va full, igual. Sí, está sí. Full. Ah, lo mismo me dijo el otro chaboncito, bueno, entonces en ese caso está bien, está full. Confío en ustedes, muchachos. A ver, y bueno, no sé. O sea, una Hakuchou que corre más que esa no vas a encontrar nunca. Ok, y la tuya está exactamente full entonces. Sí. Es la misma. Entonces, bueno, vamos. ¿Cuál me habéis dicho, Marcos? Esto entonces es competencia entre ustedes dos. ¿Quién me la deja más barato? El buggy. Porque yo tengo que comprar lo que me conviene. Tranqui, te ofrece uno y después conseguimos un vendedor y te traemos otro, para que la vendamos la otra. Ok, yo te ofrezco 90. ¿Te parece 100? ¿Me escuchaste, no? Un 93 te va. 98. 700.000. OCE. ¿Qué te parece? No sé, quise decir, ¿eh? Se me escapó la N. Pasa que ando medio disléxico. Y no te sirve comprar las dos y vamos a gastar la plata en los autos acá, igual es lo mismo. Claro, vamos a comprar coches. El dinero lo vamos a gastar en coches. Ah, bueno, entonces en ese caso se puede hacer tipo permuta, pero por ejemplo, si vos me decís que me la agarrás a... ¿Cuánto te dije? ¿90? 90 a las 2. Claro, 90 a las 2. Si quieren comprar coche, o sea, nos dan la moto y después al coche que ustedes compran le descontamos 90. ¿Cómo? 90. Por ejemplo, claro, un ejemplo que te digo, vos sí, querés un chino entiendo, y el chino está, nosotros te lo vendemos a 90, listo. Nos da la moto y listo, y es como un intercambio claro, directamente. Claro, yo entendí tú lo que dijiste, pero a lo que me refiero yo es que igual el dinero se te va a regresar, a eso me refiero. La plata va a quedar acá, la vamos a gastar en auto. Claro, ¿entendés? Claro. Por eso, o sea, ustedes prefieren venderme el agua o hacerla tipo canje, tipo un cambio. 100k te digo, ¿qué te parece? 95 y cerramos, última oferta. ¿Última oferta? Sí, sí, te tiré 90, vos me tiraste 98, 93, pum pum, lo más cercano entre las dos ofertas de los dos es 95. 94.999 las dos, ¿qué te parece? Uy, está difícil. No, las dos no. Ese centavo me puede servir para grandes cosas, Rey. Yo soy un inversionista famoso por acá. Es un dólar, no un centavo. A lo que me refiero yo es que 94.999 cada una. Pero lo compras las dos. 94.998. Y compro las dos. Dale. ¿Qué te parece, caballero? Me parece perfecto. ¿Redondito? Uh-huh. Para que pensándolo bien, es como que me parece que si van a comprar auto acá, es preferible que les puedo comprar una
y la otra hacemos un intercambio por auto, porque literal no sé si las dos me van a rendir acá, ¿viste? Ya teníamos, además en el stock, como tres Hakuchou. Pero ya, ahí afuera ya tenía un cliente que quería comprar una Hakuchou. No, no, en realidad estaba en duda, si comprar la Sport. A ver, explícame bien lo que dijiste. Nos pagas una y la otra nos la cambias sí, por para, un coche. Exacto. Igual es lo mismo, es lo mismo. Pero es la misma verga. Es la misma caca. No, porque capaz que en una de esas, mirá, yo te compro las dos y después vos te vas y no te compras ni un coche y me quedo yo como un boludo con la dos motos. Si ya cargamos los autos. Sí, ya pedimos el Manana Custom, ese quiero yo. Ok, ¿querés andar en el Manana? Vamos a simplificar todo. Ustedes acá tienen a favor, supongamos, la 2 motos 90, 180 mil. Claro, igual ya fue. Se la compramos la 2 porque la 2 está en full tuning y por más que nadie la compre, de última hasta la compro yo porque esta me dijeron que está piola, así que ya fue. La 2, 94.998, muchachos, ¿les parece? 99. Nah, 94.998 era el precio, hijo de mil. Pum. Con un dólar me pago un mes de renta en Argentina, dale. Bueno. Pero con $2 yo le doy los pañales a mi nena. Para que bueno, no se ande 98, cagando de encima. 98, pero no 98.000. 94.998, ese era el precio principal. Claro, ¿sí? Claro. Ah, ok, perfecto, perfecto. Listo, bueno. No, entonces... ¿qué te parece 94.500? Dale, son bueno, dos pesos, mejor. Ya está, ya fue, vamos a vender. 94.499, última oferta. Sí, sí, esa ya, dale. Bueno, sacala, sacala. ¿Cuál? Tráela, tráela. ¿No? Va, no sé si se puede acá. Si se puede acá, mejor. Fíjate, a ver, poné. Tenés que poner barra vender 1, espacio 1. O sea, sí o sí a 1. Y después yo te deposito la plata directamente en tu cuenta. Ahí estamos. ¿Listo? Escúchame. Sí, escúchame. Sí, Chali, fíjate el bus y cuánto sale y decime el precio, que anotarlo en la lista. No lo vi todavía. Ahí está. Bueno, vale. La otra. Acá tenés que poner, subite y poné musculito barra vender 1. Sí o sí 1 poné. ¿Por qué tengo el corazón sin dientes? Soy elocuente. Ahí está. Ahora espéreme acá que voy a buscar allá la plata. Dale. Una preguntita. Sí, sí. No sé si hay algún mecánico, jefe. Da, hijo de puta. Escúchame. Sí, te escucho. Tengo otro, tengo uno que escuchá, porque no es mala la oferta que tiró. ¿Qué dijo? Es uno que el auto que está allá afuera que tiene un motor adelante que te había ofrecido 50, ¿te acordás? Sí, sí. Y quiere comprarse la que vale 60, nos da 5 fititos. De 4. Pero seguime la concha de tu madre. Bueno. ¿Cómo había dicho? Quiere la Brawler. Vos sí. La habías pedido, es un auto full tuning, creo que pide 50k, que creo que bastante barato lo sacamos. Pero sí. Para la Brawler, dice que da 3 fititos en parte de pago, el fitito vuela. No, pero 3 fititos están 5 pesos. Acá hay un Manana. Pero amigo, no es que, o sea, está bien, pero los fititos valen 5 lucas a comprarlo. 3 fititos, 15 lucas, es un regalo. Es que no sale pedido. Igual de que de fábrica, por eso lo compramos de que de fábrica. La gracia de comprarle en la reventa es comprarlo, no, está ganando, comprarlo está más ganando, barato igual. Sí, pero estás ganando. Yo lo que te digo es que te estás llevando un fitito gratis y además le estás ganando por lo otro de la reventa. ¿Qué auto tenés ahí? ¿Qué ganar, bueno, para bancame que un le banana, pago a tu... Sí, sí, ahí. ¿Qué precio tiene? 47.150. ¿Cuánto es 94 más 94, gente? La concha de su madre. 94 más 94. Es como 200, pero sin ser 200 porque le falta 6. Entonces me llevo una, divido al cuadrado, le pongo la multiplicación cúbica correspondiente a favor de la PSJ, monomatopeya irradiante no. Acústica. No, no hay, trae. Y nos da un total ahora, sí, de. Boludo, ¿alguno venga, por favor? Yo voy. Dale. Escúchame, preparen el Manana ese. Tráelo. Bueno, dale, escucha. Saco una PSJ. 17.365. Ya. ¿Cuánto me dijiste el Manana? 189 porque era 500, o sea, 94.500. Así le hago el 20%. Creo que y era... Pasáselo al Sachi para que lo anote. Igual. ¿Tu número de cuenta, Rey? Ahí está. Manana 47.150. Pero, igual, ojo, porque eso intentemos tampoco estar, viste, con los precios porque van a... Listo. Escucho qué. Intentemos no decirlo y de última un mensajito o algo, ¿entendés? Porque si no, escucha todo el mundo. Claro, mal.
Solamente... Bueno, ¿me escuchan? Digan el precio. Sí, sí, yo sí. Ahí está. Ahí te paría vos, ¿eh? Ahí te digo el precio. Ay, además, esta semana primero hay que probar que se pueda tunear. Che, a ver, mirá, acá hay una moto esqui. Está a 56.000 el manada, que lo traen para acá. 56.000, a ver. Exacto. ¿Qué cosas que no pida nadie? ¿Están custom lo tienen o no? ¿Cómo? Sultán custom. No, perdón, Sultán retro. Sultán retro. Ahí estamos, rey. Perfecto, Sultán 2 le llaman. Estoy viendo si lo puedo arreglar. ¿Cuál es? ¿Qué dijeron que vieron el manana? ¿Cuál? ¿Dónde está? ¡No! ¡Me la conté! ¡Hola, verga! ¡No me la conté que voló como una palomilla! Pero, están los dos ahí cerrados, no es pa' mí tanto la radio, llámese por teléfono. Otra cosa. Ay, tráeme... Ahí lo voy a buscar para allá. Bueno, muchachos, un placer hacer negocio con ustedes. Mucho gusto. ¿Quieren comprar auto, me avisa? Ahí traigo el manana para acá. ¿Tienes ahí unas chelas? Creo que hay uno medio pete. Unas chelas no, pero tengo algo mejor, compa. ¿Qué tienes? A ver. Mentí, no tengo nada, la concha de su madre, ya me lo tomé. Tengo un jugo, si quieres. No, gracias. ¿Está ready el banana? Semen, ese me gusta a mí. Este sí, sabor sí, semen sí. Del caballo. What ¿cómo le gusta fuck? La nana? ¿Esta que me escuchó que está acá afuera? ¿De quién es? La rue. Muchacho, ¿alguien tiene un sanguchito por ahí? No, no. Preciso lo mismo. ¿Tienen un sanguchito alguno de ustedes, compa? O algo para comer, porque estoy en la última, me parece. Yo te doy, ven acá. A mí también, dame. ¿Qué es mi pancho? Ahí está el manana. Ahí tienen unos tacos de verga con un poco de... Yendo, soy yo, Gubi, soy yo. Tengo una moto siguiéndome tocándome la bocina. Exquisito, rey. Sí, soy yo. ¿Sacamos otra PSJ? ¿Les gustó el taco de verga? Llenan, ¿eh? Dale, ¿pondemos? No le sentí mucho gusto a verga, ¿eh? Pero... Ah, listo. Pero me gustó. Sí, taco de mi cabeza. ¿Ya ha probado verga? Probé todo tipo de verga. Verga con un... En auto que le parezcan así medio sí, raro. Sí, soy un degustante favor, profesional de verga, caballero. Cuando quiera le muestro el catálogo. Bueno, el manana ya es el que está afuera, no el descapotable. ¿Qué onda? ¿Dónde traen el manana? ¿Lo traen de Narnia o qué? Listo, me llevo esto y ya lo voy a vender. La verdad que sí. Un poco más difícil que Narnia, diría yo, porque está medio aleatoria bueno, la cosa. Otra PSJ. No vamos, es tan fácil como antes. ¿Y ustedes qué onda ahí en el Beni, muchachos? ¿Se labura piola? Sí. Sí. ¿Aportado? Pero bien. ¿Cómo? ¿Cómo va el negocio de ustedes? Tranqui, ahora que está activamos hoy esto de la compra y venta es mucho mejor porque sí o sí todos quieren vender un auto viejo que tenían y que no les pinta y nosotros se lo compramos de una, así que... Yo ahorita tengo también una Camacho para vender, por si gusta. Sí, de una, vos traela y nosotros te ofrecemos el precio, que nos sirva a los dos y... O sea, lo que tenés acá es que si nos llegamos al precio, te la compramos sí o sí, entonces, qué sé yo, estás necesitado de plata, vení, pum, te tiramos un precio... Y te vas sí o sí con el auto vendido. Capaz que no. Que a más barato de lo que lo querías vender, pero lo vendés sí o sí, ¿entendés? Si no, hasta que consigas claro. Un vendedor, la vas a hacer re larga. Beso, amigo. ¿Este es el manana? Este es el manana. Sí. Ah, es como el chino, pero. Sin la banana más en el clásico. Orto. Ahí lo entro, ¿no? Nada más, no sé si puedan checar si. Si tiene el teo rico, si me lo pueden comprobar. Yo te lo compruebo, pará. Antes de es meterlo. Es estético. Dale, comprobalo antes, así lo guardo y ya hacemos todo. Permiso. Che. Permiso. ¿Cuándo me confirmás si está el Glendal? El Glendal todavía no me dijeron. Me parece nada, que no en este mes es justo. Ahí le... ¿Qué hace la Sofi? ¿Cómo te va, Eddie? ¿Todo bien? Copiola. ¿Todo en orden vos? ¿Qué ando estás haciendo? Voy a llevar. Acá haciendo negocio, por ahí a ver si ven un Glendal. ¿Habías perdido tu moto por casualidad? Glendales. No, ¿alguien de ustedes está en una... No, esa... Creo que no, ¿por qué? Pensé que era vos, amigo, por eso me... No me la conté que es esta. Una moto parecida a la tuya. No, esta no. No, la moto que siempre te quejabas de que antes era... Ay, ¿qué onda? No sé, la vi por ahí y se la llevó Pepe de la grúa. Ah, con razón la vi ahí en el hospital, perfecto, listo.
Buena esa. Para una botella. Ah, era esta, amigo. Yo reparanoiqueando que me querían hacer una mala jugarrita. Qué hijo de puta que soy. Mancame que está ocupado ahí el tuning, eh. Dale, no te preocupes. Hola, hola, ahora sí, ¿no? Ya. Sí. Te decía, nosotros no podemos ir a ver qué coches tienen ahorita. No. No, porque tenés que tener el empleo sí o sí para entrar. Pero bueno, ahí. Me la arreglá, por favor. Pedí que averigüe si estaba el Glenda, pero no me respondieron nada. Quizás en el próximo cargamento, que es ahora dentro de un rato, llegue. Pero bueno, ya tengo el Manana. No sé si es el que vos querías. Si querés, te paso mi número. Dale, por favor. Sí, así ya te tengo. Apunta el mío cuando también. Cuando llegue algo, te aviso. Yo voy a estar revisando cada. ¿Qué tengo? ¿Sultán No, por ahora no vivo no nada. Avísame y te digo. Dale. Decime. Ah, guardate la Eddie después. ¿Qué? 592-11-06. Guardate la. Ah, esta la trajiste del depósito. 592-11-06. Mandame un mensaje así yo. A la mierda, hijo de puta, la chocate todo. Che, Salchi, chequeá si está, porque acá supuestamente la guardé, pero no se guardó, eh. Ahí estamos. Decime la patente. Sí, sí. Ahí me fijo. ¿Lo puedo ver, compa, por dentro? ¿A cuál? Sí, sí, sí. Mirá la patente, entonces, acá. Es más, si querés, tenemos test drive también. Lo podés probar cómo anda para, todo 5, y... 535. Ah, ¿puedo? Sí, sí. Puedes dar mira, una vuelta. Voy al Venice y voy a ver si tengo piezas, va. A las ruedas. Dale, tranquilo. Pero lo que sí que me tenés que dar, para, antes de irte me tenés que dar una seña de 1000 por si lo devolvés. Va, igual vos sos mecánico, no, tranqui. Uy, no sé. Tráemelo arreglado nomás y fue. Dale. Bueno, bien. Sí, sí, buen día. Ahí, le di el test drive. Ah, ok. ¿Vos necesitabas algo de comer? ¿Por qué tengo el corazón valiente? Su amigo se fue al Benny, dijo. Okay. ¿Ahora en qué nos vamos? No, igual vamos, se no? fue, ahí viene, se fue a probar el banana. Ah, es otra cosa. Antes de comprar un auto, lo puedes probar acá. Bueno. Ahí a ellos drive. Le dejé el número, si llega a ver ese auto me avisa. ¿Cuál auto era? Me dejó ahí unos modelos que querían. ¿Glendal o Glendal Custom? Si es el Custom, mejor. Quieto. Así que yo con alguien tenga alguna noticia o algo, te mando un mensajito y pasate. Dale. Gente, la cosa es fácil. Esto es un lugar tipo de negocio, ¿cómo se dice? El otro, el Manana, ahí está. Serio, o sea, Bowen mismo dijo, o sea, el que se pasa de vivo cuando en los test drive, por ejemplo, agarra el auto y lo aprovecha para ir a robar o para hacer alguna maldad, lo penalizan de una, tipo. O lo quiquean o lo banean o cualquier cosa de eso. O sea, no pueden giliar con nada de eso porque perjudican lo que sería el rol, ¿entendés? ¿Podés ver un señor que quiere ver una cosa de un tuning a ver si de una rueda nada más? Banana, ¿eh? ¿A dónde? Ahí está el señor este ahí. ¿Qué hace, bro? Hola. ¿Todo bien? ¿Querías tuñar algo vos? Quería ver si habían cambiado las llantas de los cauchos. Si querés preguntarle a ella, que ella también es tuning. Ah, ya. Vale. Che, acá hay uno para tuñar, Sofi. Entonces yo creo... ¿Es este? Me dicen. ¿O no, al final? No es. Dale, no. Igual voy a abrir ahorita en Google, voy a andar buscando coches y a ver si me los tienen, ¿va? Ok, dale. Así que aquí me quedo. Perfecto. Permítame. Ahí ya, pasáselo a él, al muchacho que ya me pasó varios modelos. Que me los pase él por mensaje. Dale, listo. Dale a mí. Voy a guardar este. Thank you.
No voy a quererte, voy a quererte. Rey, ¿estás ¿qué pasa, bro? No, no. ¿Qué pinta? Vení. Vos, por este me habías ofrecido 50k, ¿no? Pero ¿vos era quería... el que te ofrecí 50k? Sí, sí. Y yo quería una Brawler, pero yo sí. No llegaba, ¿viste? Porque no tengo plata. Claro. Y yo, para llegar así, te tenía una propuesta. Te doy decímela, 3 fititos. O sea, este más 3 fititos. Sí, sí. Por una Brawler. ¿Cuánto está la Brawler? Para. Fíjate cuánto está la Brawler. Acuérdense de si encontramos el felon de 4 puertas, no se olviden de eso también. Ah, sí, sí, sí. Sí, no, faltan 10.000. No, es el regente, estoy anotando algo. ¿Cómo era esto? No, no, tengo 2.000 nomás. ¿Qué opinas vos? ¿Qué modelo era este auto? El Sabre GT. ¿Sabre? Sí, sí. Ahí está. No. Lo que podríamos hacer es si podés conseguir esos 10.000 dólares, ahí sí, si no, no. Che, no igual chance, no, che. No, me parece que puede ser la de los fititos, porque no tenemos ni un fitito y hay gente que necesita ese tipo de auto también. O sí hay fititos. Sí, sí, hay. ¿Cuántos hay? Ah, me escuchás, ¿no? Se te escucha. Sí, sí. Creo ¿cuánto? Que todos tenemos, fácil. ¿Dos? Y pero es un auto que se vende, ¿eh? Quizá lo podemos ayudar acá al compa si dice que no tiene plata en efectivo. Este auto me gusta, más que nada por este auto. Dale, este auto, sí. Un fit y los 2.000 dólares. No, no, este auto y 3 fitos nos conviene más, pelotudo. 3 fitos, sí, y los doy. Bueno, y cerramos ahí. Bueno, dale, ¿te voy trayendo los cosos? Este y auto ahora, y 3 fitos. ¿Te fijaste cuando estaba este, el Sabre? Sí, sí, sí. Ya tengo todas las cuentas. O sea, lo compramos a 50, nos conviene, ¿no? Sí, sí. Ok, listo. Bueno, compa, ¿este está full, me dijiste? Este le faltaba un toque al motor. Ah, estaba... es verdad, no tenía motor, no tenía motor. Sí, sí. Está de facha nomás. Sí, sí. Aparte okay. Tenía el muñequito ese que salió re caro. Ah, es verdad. Bueno, dale, compa, entonces... Es rapero este auto. Sí, está bueno. Rapero, yo tengo el mismo. Bueno, ahora te traigo los 3 fititos y te llamo. Dale, para... dale, listo, rey. Para... Dale. Ah, bueno, sí, tráeme los fitos. Dale. ¿Eh? No sé, o sea, si vino como una baranda así fuerte, ¿viste? Por ah, eso. Sí, boludo, me cagué. Mil disculpas. Ah. No, baranda buitre, no caca. Ahora sí se siente la caca, verá. Oh. Pero si vos todavía me debes 1 vs 1, compa, ¿qué onda? ¿Qué decís? No sé, acá el cagoso. No, Lil. No, los lentes, papi, los lentes. Por las dudas. Tenés un vestuario ahí adentro. ¿Cómo? Tenés un vestuario adentro. No se enoje. ¿Compraron el banano al final? No, al pedo trajimos. ¿Por? ¿A lo qué? ¿Por no le gusta? Ah, no, boludo, es que hay que fijarse muy bien, boludo, lo que son custom y lo que no son custom. Vos más o menos te das cuenta igual, boludo. O sea, los que son custom ya como que vienen, parecen tuneados antes de tunearlo. Y los otros parecen ya medio de viejo chupapija. Sí, el tema es que aparezca. Claro. El tema es que ahora el cerca dentro de una hora... Sí, eso es un pijazo. Al principio es un pijazo, amigo. ¿Por? Uy, perdón. Porque, boludo, estamos... O sea, a ver, no somos... Yo conozco de auto, pero no soy un experto, recién ahora me Ah, claro, sí, mal, boludo, tenés que buscar ahí una paja de veces. Hay que buscar como loco. Mirá, tenía que hacerlo cada 20 minutos. ¿Qué onda, compa? Por lo menos los primeros días, así como veníamos, boludo, ayer hicimos 110 autos, ¿me entendés? No sabemos ni si existen algunos, entonces nos mata eso. Claro, ¿cómo le fue con la venta de hoy? Tremendo, ¿no? Bien. Más que nada sí, por nuestra parte, o sea, compramos mucho, no vendimos una mierda, pero sí, compramos pero... mucho. Pero sí, sí vendimos. Ah, es verdad, vendimos, yo vendí como 3. Yo compré. Vendimos más de 10, boludo. Yo vendí 4 autos, boludo. Sí, yo vendí como 3. Che, se acordaron de todo, ¿no? De los datos, de la fotito, de... ¿cómo se dice esto? Del color gratis. Sí,
Sí, sí, eso sí, pasa que cuando está vos, ah, el color gratis yo no lo mencioné porque igual no lo Sergito, habría que hablar con Sergito y de última ver después que la anote para que también lo haga, viste, los que puedan cambiarle. Claro. Sí, no, de una, o sea, los chicos se prenden para todo. Norris y Sergio se prenden. Bueno, Eddie, entonces, ¿vos sos Tony por ahí? No, no, yo estoy de mecánico todavía. Eddie, ¿qué? Lo de los colores sí o sí, o sea, ¿ya está definido? Sí, sí, sí. Pero si estoy yo, a ver, bueno, ¿qué onda? Ajá, mirá, mirá el otro, trayendo los fitines. A ver. Ah, los compraste, no. Bien, bien, bien. Tres fitines. ¿Compraron fitines? Jaja. Clave los fitopas, el chabón tenía una gana de tener la Brawler. Igual, amigo, la Brawler es flama, flama. Pero está bueno esto del concesionario, porque gente que no tiene plata y tiene autos al pedo que ya no quiere usar, los cambia por otro y... ¿Qué onda, bro? ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Tienes cualquier casa barata? ¿Cualquier qué? ¿Un carro barato? ¿O una moto o algo? No, bro. ¿El Brawler? Barato tengo este, los fititos estos que ves acá. O sea, no sé a qué te referís con barato, más o menos. Es que no cuesta mucho. Claro, pero decime un número de más o menos que manejás. 2000. La mierda. 3000 ahora. No, pero ahí no te compras ni un caramelo con 2000, 3000. Okay. Ya te traje los pititos, rey. Sí, acá el sujeto dice que quiere comprar un auto por $2000. Rompió. ¿Cómo? Te doy bici, dos ruedas de bici te doy por $2000. Okay. Te doy la mitad de un fitito. A ver si te sirve de algo. Exacto. ¿Qué dice, balbucea? Vos fijate, rey. A mí digo yo te recomiendo. ¡Apa! Te trajiste la flota de los fitopaes, rey. Se van a tocar la verdadera serenata. Están un poco chopijas, si querés te pago el arreglo. No, tranqui, tranqui. Dale, subite a este y poné. Mirá, subite a cualquiera de los tuyos. Compa. ¿Qué? ¿Me dejas probar el Hudson? Ese no es mío, es de un mecánico, pero lo quería vender. Si te gusta, ¿cómo se dice? No, me lo quiero probar para ver qué tal corre. Claro, bueno, bancame que le mando un texto. Dale. Porque tengo el corazón valiente. ¿Cómo se llamaba? Sergio Funes Mori. Che, ¿me está escuchando vos del Sabre? ¿Me escuchá? Sí, sí. Bueno, a poner musculito barra vender espacio 1. Ahí va. Perfecto. Listo, ya, ¿no mío? Che, no me atiende el chaboncito este, ¿eh? Pero yo lo probé y es una mierda. ¿Una mierda? Va a 130, ponele, por ahí, más o menos. 140 con toda la furia. Pura facha. No, entonces no lo quiero. ¡Pero abrímelo, rey! Bueno, compa, ¿te traigo la Camacho o qué? ¿La ves? Tráela y la veo. Dale. Concha de tu madre. Vení. Dale la moto. Ah, bueno, no sé. Dale la moto ahí, usala. Esta. ¿Dónde? No grité. Hola. No es mía, sí. Digo, sí es mía, pero yo te la. Vení, así la traigo. Terminar de hacer todos los números y arreglar propaganda de cosas. Si aparece octubre, dígale que para mañana va. Sabre a 50. Hace lo mismo con ese. Dale. F por el guachín que no tenía plata. Tenía 2 lucas, amigo. No se compraba ni la mitad del chicle, el hijo de puta. Recara dura el compa. Está. Compra 50k. Perfecto, Ortiz. Goruta Jones.
Ah, mirá, acá te dice lo que tiene. Sí, pero antes. Eso a veces está medio. Pero abrime los autos, hijo de puta, están todos cerrados. Está abierto. Re encascado te lo abrí, mirá. Mirá, este pega con vos. ¿Por qué? ¿Me está diciendo negro hijo de remil puta y que mi mamá es una zorra? No, no. Ah, bueno. Te dije negro hijo de mil puta nomás. Ah, bueno. ¿Con mi mamá no? No, no. Este se quedó. No me la conté que está todo re el Parkinson. Re feliz el guachín, ¿no? Che, no tan tú ni nada de esta mierda de auto, ¿no? No, no. Soltarte. Estoy. Arregla el auto, Sofi. Enamorado. Sí. Te lo quiero confesar. Totalmente. Che, dime. ¿Cuánto me sale una bati? ¿Una batimóvil? Una bati. La motita. No me acuerdo cuál es esa, pero preguntale a los que están adentro que ellos manejan mejor los precios que yo. Ok, dale. Esto. Era volado. Viste, con esta para arreglar auto. Quiero confesar. Totalmente. ¿Cómo? ¿Ese es el que lo que había piñado, no? Que cuando me secuestraron. Lo reverme la piña. Eso, perdón. Gracias. Puta madre. Hola, baby. Listo, pa, gracias. Nos vemos después, ¿eh? Y mi. No hay Braulio. No, hoy no. No me la conté que perdí todo. ¿Vos te pensás que vamos a ser tan boludo de cambiar tres fititos y un autito de mierda por tremenda camioneta? No, perdí todo lo valioso que tenía. Sí, bro, por confiar en extraño, rey. Bueno, dale. Pensé que era un sujeto de confianza. Los dos lados antes de cruzar la calle, rey. Nos vemos. No. Ah, la puta madre, que nos callen. A ver, mírame el ¿cómo se llama? Espera. Che, no hay Brawler igual. Era regarca, hijo de puta. Nada, ¿cómo lo voy a cagar? Rufián Brawler. Que las cosas se va quedando, ¿cómo se dice? Corta, es un tema de lowrider. Ahí está la Brawler, pa. Perfecto, ahí tenés la Brawler. Mírame el. Ahí mirando. ¿Te imaginas si el pibe se fue retrito? Mírame el Tampa. Vení, compa, vení. Ya mi vida no vale nada. No vale nada, compa. Vení, tengo una sorpresa para vos. ¿Cuál? Me estaba esperando a tirar el pis. ¿Qué pasó con Ryan, bro? ¿En este color te gusta? ¿Y vos qué decís? ¿Un negro decís? No sé, compa, pero te regalo el color gratis con la compra. ¿Para mí es esto? ¿Un regalo? Acaba de explotar un helicóptero. Sí. Blanquito diría yo. Bueno, bancame que le pongo precio. Dale. Ah, ya, sí, yo se lo he dicho.
¿Te habíamos dicho 2000 en efectivo más todo? El tapa de los milagros no estaba. No. Ok. Uy, casi no, le nada, robo 2000. Por nada, me pasó mañana. No me salió. Dime, dime. Puta madre. Te regalo un color gratis, nah, le dije, ¿no? Re pelotudo, amigo. No, ¿qué hice? ¿La guardé? Ay, soy un pelotudo. Qué pelotudo que soy, no soy más pelotudo porque no me da tiempo. Estoy viendo. No, no. Siente como nació. ¿Cómo era para ponerle precio, amigo? Ah, es como si agarras a LeBron y le pusiera las piernas blancas. Tenía sentido. Brawler. ¿Sabes qué le pasó a Mía? Porque está como triste. Che, apretá ahí el musculito H. Y no lo dejó abierto, literal. Se fue contento de su Brawler, el cliente. ¿Qué pasa, pa? Fachero, ¿está? Está bien, flama. Bueno, ahora bajate que te tomo los datos. Uy, y te cambio el color. Dale. Ok. Para que le saco fotito acá a la patente. Che, ¿dónde está el armario acá, boludo? Listo, ahora dame tu, ¿cómo se dice? Tu número de teléfono y vení por acá. Dale. Che, ¿qué dato le pedí a la gente que compraba el auto? El DNI, le pedí el DNI, le sacaba el nombre. ¿Qué más? Bueno, el teléfono y todos los datos del auto. Ok. Eso es lo que fui anotando. Ahí está, compa, saltá que tenés tremendo chicle. Y una foto. Ok, perfecto. Quédate ahí que te tomamos una fotito a la cara de facha que tenés, Rey. Con tu auto más facha sos todavía ahora. Dale, dale. Mirá para acá, para acá. Decí la concha de tu madre, Bob Esponja. La concha de tu madre, Bob Esponja. Perfecto, me gustó tu actitud. Lo dijiste como un guerrero, como un tipo que no le teme a nada. Sí, ese Bob Esponja siempre se hace el vivo. Se hace el piola, porque es cuadrado nomás y porque viene el fondo de mate, ya que nadie le va a decir nada a la concha bien de su madre. Es un hijo de puta. Patricio Cordo, retrasado de mierda ahí. El único que me cae bien es Calamardo. Mal, mal. ¡Nya, nya, nya! Ese nunca ¡la se... concha de tu madre, Bob Esponja! Ese nunca se pasó de vivo, nada. Ah, nada, no, el chabón ahí tranquilo con su clarinete, no jode a nadie. Este Bob Esponja, un hijo de puta. Hijo de mil puta, la se verdad. Se fue con mi señora. Ah, me la conté que hizo eso, Bob. Qué hijo de puta. Y yo creo que le dije que era un tipo de negocio, ¿eh? No, pero no, bueno, es un hijo viste, de puta. Cuando uno no tiene código. Cuadrado de mierda. Tendría que haber sido círculo. Concha su madre, Bob el círculo tenía que ser, ¿verdad? Sí, ¿sabes qué le dije? Le voy a hacer yo cuando vea a Esponja, lo voy a usar para lavar los platos. Sí, un hijo de remil puta. La verdad que sí. Bueno, compañero. El otro, una zorra también, que se fue con el cuadrado ese. Sí, son todos putos ahí. Menos Calamardo, son todos putos. Un cangrejo ese, sí. Tremendo garca. Un hijo de puta. Lo iba a contratar para trabajar conmigo, pero dije, no, este es muy garca. Un hijo de puta. Pásame tu DNI, Rey. Dale, dale. Beto Becker. Como Beethoven, pero Becker. Listo, Rey. Ya puede irse felizmente a la concha de su madre con su vehículo automotor facherísimo. Pero, ¿la pinturita? No, era mentira eso. ¿Qué te pensás que encima te vamos a arreglar la pintura? No, estamos tres frititos de mierda y un auto todo cogido que pura facha, no tiene ni motor ese auto. Y encima quiere color gratis, cara dura. Tomate el antes que te pegue un tiro.
Mentira, brother. En empresa de negocios, esta familia, somos los mejores emprendedores. Vení. El cliente siempre tiene la razón, brother. ¿Qué color lo querés? Astrolopitecu, ¿qué color querés? Homo erectus hoy. Ah, homo erectus. ¿Homosexual? No, no. Pene erecto, significa eso. Yo seré, en latín. Yo podré ser puto, pero nunca un homosexual. Exacto, exacto. Sabias palabras de un hombre muy sabio. Sí, sí. ¿Blanco? Sí, sí. ¿Y el neón cuánto me sale? ¿El neón? 250. ¿Qué? Sí, de los negocios. ¿Blanco o negro? Uy, me acordé que no puedo hablar mientras tuneo. Decime todo ahora, ¿blanco o negro lo querés? Blanco, blanco. Blanco. ¿Color secundario blanco o negro? Yo te lo recomendaría negro. Ah, negro, negro. Ok, listo. Si es una recomendación tuya, acepto. ¿Mate o de metal? ¿Mate o metálico? Mate. Y el neón te sale 500. Dale, dale. ¿Me pongo? Sí, sí. Estoy enamorado. Que lo quiero. ¿De qué rojo, color? Rojo, rojo. Te lo quiero confesar. Realmente. Y la ciudad. ¿Me gusta mi voz, gente? Excita mi voz, gente. Che, compa, ahí se la puse, pero no se puso, Me parece que pusiste otra cosa, ¿eh? No, puse neón. Sí, el 100% seguro. Xenón me parece que pusiste. No. O sea, si el xenón siempre es azul. No hay opciones en ningún auto. O sea, el xenón es el neón mismo que te tenés que poner para traducción. Che, Eddie. Me parece que pusiste otra cosa, me dijo. Me está revirando el stream. ¿Me escuchás, orden? ¿Ves? Xenón likes, tenés que activarlo para poner neón kits. ¡Ah, no! ¡Es verdad! Tenía razón el chabón, le puse xenón. A veces sirve hacer sniping, la verdad que sí. Un saludo para vos, pelo rosa, que me estás mirando por TV. Sos crack, brother. Prende la compu, pone la música famosa con su pum pum. Se mira en el espejo, ay que dura mi nena, poniéndose bella para romper la disco. Che, compa, ahora sí lo puse y no se puso. Me gasté como 700 pesos, pero bueno, ya fue, andate. Te lo pago. No, contate a Tri, andate antes que te duele la cabeza. Che, Eddie, ¿dónde está el bastidor, boludo? Muchas gracias. El bastidor está ahí. Pero ojo con ponerte tanga ahora, ¿eh? Que es muy temprano, guacho. Está, te lo pago. ¿Está? Acá no se ve. Sí. Yo no lo veo, mirá, pero dale. Fíjate que está. 500p. Sí, de verdad está, what? Está flamado, sí. ¿Cómo es tu PayPal? 88. ¿Cuánto era 500? ¿Cómo?
500 era. 500, sí. Ahí está, Rey. Gracias. Gracias, amigo. Nos vemos. Vamos. Capó mal el chaboncito, ¿no? ¿Tú, negro? ¿Cómo, bro? Ah, tú te quieres. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No lo intenten ligar. Como viví en paz. Oh, sos el dueño, ¿no? ¿Qué me habló? ¿Qué me habló? Acá, acá. ¿Qué pasa, Rey? No. ¿Estás como para que te venda dos motos? Dos Némesis. Némesis, me parece que tenemos como cinco Némesis, compañero. Pues sí. Sí, sí. Si tenés otra cosa que no interese, puede ser que sí, ¿eh? Bueno, después nos fijamos si se las compran o algo. Ok, ok. Vamos. Un buggy, sí. Mira, dime October. Escúchame. ¿Cómo andamos? Maestro. Escuchame, tranquilo. No lo encontramos, amigo. Te preguntó que seguramente aparece. Dale, dale. Así que, bueno. Cuando hay un mecánico por acá que me arregle el auto. Dale. Che, ¿quién compró ese helicóptero, muchacho? Le dije que nada de helicóptero, che. Concha la lora. Estoy vendiendo este auto, me dijeron que le compró. Upa, me gusta este, ¿Qué onda este? ¿Está full tuning? Full. Sí, sí. ¿El modelo lo sabe bien el nombre? No, mira, humeando le bajamos 20 lucas al precio. ¿Me puede arreglar el auto? ¿Qué pedo? Che, muchachos, ¿se fijan el Blaze? ¿Cuánto está el precio de fábrica? Ah, acá tengo una pregunta, porfa. Che. Sí, chamaco, pero ¿cuánto sale, compadre? Mandale el mensajito, también la manche, que haré. Me voy a manchar todo el traje, la concha de la gorra. Hay otra moto que también está rica, no me acuerdo cómo se llama. Que no es la manches. ¿No te dijo que no, que ya no tenía? Ahí lo mandé. No, dijo que no tiene ahí, pero, o sea... ¿Cómo se llama esa moto? ¡La puta madre! No, no sé, yo la quiero porque es fachera, no. Enduro. Ok, también, que no, no, fachera, no me aparece el Blaze, ¿eh? La Enduro es una moto como la Sánchez y la... ¿Estás seguro que se llama Blaze? ¿Cómo se llama? ¿Blase? ¿Es fachera? Con Z. No me aparece, por eso me resulta raro. No me gusta, es la que es más o menos parecida a esta, pero es... Derecha al asiento y tiene doble asiento. No me gusta. Busca ahí, fíjate y avisamos. ¿No será Blade? Es Blade este coche. Blade. Ah, Blade. Blade. Che, ¿a cuánto vende el helicóptero? Fíjate, el helicóptero te sale 2 lucas. Sin cola igual, ¿vale? Che, el yo todavía no tengo. Pero vos, no, precio no. Amistoso, te lo puedo dejar 4 lucas. Helicóptero pues, peruano ese. Todavía no sé porque no yo no lo tengo por lo menos. Compa, todavía no lo vimos. ¿Y la chamaco? Camacho. O sea que lo tenés el modelo pero no tenés el precio, ¿decís? Claro, exactamente, todavía no lo vale puedo ver. El auto este? Ok, bueno. Entonces va a tener igual que pasar mañana, compa, porque hay un par de autos que todavía no nos llegó la info. ¿Vos me querés comprar el coche? Yo quiero saber cuánto está ese loco. Este está 72. Está full tuning. 72. Motor importado. Está haciendo más negocio que nosotros. Puedo vender algo que tengo, viste, ahí un autito y. Sí, está flama, este coche, ¿vale? 155. 940. A ver, Eddie, ven, vamos a hablar. Eso es lo que la vendemos. Te tengo esa Camachito, full tuning, bro. Ya sabes, yo te traigo pura cosa de calidad. Ya tenemos dos igual, ¿eh? ¿A dónde? Ah, ahí. La negra. Sí. Motor 5, ¿eh? Es el bueno. Ah, en unos días y junto a la plata me vengo a comprarlo. Bueno, dale. No te prometo nada, pero me gusta. ¿Qué te parece? A ver. Buenísimo. Jala más que la mamá de mi amigo. ¿Cuál amigo? Depende de cuál amigo, ¿viste? A uno tan paqueteado. Me levantó las manos. La Camacho la rompe, compa, pero... Hablaste ahí. Che, ¿cuántas hay en stock de Camacho? Sí, yo sé. Tenemos dos. Ah, no, parece no. Parece como estaba la Camacho hinchado, no, compa, ya tenemos bastante stock. Hola. Bueno. ¿Me están hablando a mí? Este me gusta, boludo, la concha de la lora, mal ahí que no hay cos. Hola, ¿me escucha? No está el precio. Igual, no sé si se manejan con el precio del antiguo... No me la conté. No, sí. Está más caro.
Ponele Sí, que te sí, o acordás sea, está, exactamente ahora está cuando lo más compraste, caro, más o menos. pero ese es el precio de costo que tenemos nosotros, así que sí. Y mira, este está, creo que estaba 60 antes, 58, 59 o así. Ok. Está full tuning. Pero no yo te se puedo puede. dar. Yo recién a un pibe le dije que se lo vendía por Oh, 72 y me boludo, dijo que seguro sí. venderlo. Sí. Uf. Verdad. No, el problema es que tampoco se puede. Y está lindo este, Se boludo, está veía lindo. tan simple, Y boludo, está que te lindo, no hay pueda, muchos no sé, encima, ¿eh? cada Sí, no, Bitcoin te no. lo Eso es vendiera, no verdad, sé, pero 15 bueno. lucas y sacáis el precio de un ¿Qué pasó? vehículo. Y bueno, te lo ¿Qué puedo pasó? comprar al mismo precio de costo. O Sí. sea, ya sé que está full Claro. tuning y todo, pero para sacarle Boludo, ganancia a ¿cómo va? nosotros, si no, no nos Sí. conviene, Estaba ¿viste? con la tóxica. Sí, pero maestro, está full Eso es tuning, lo que está me tuneado sorprende. A mí me con gustan antiguas mucho los partes, mejores ¿eh? Bitcoin, boludo. Sí, lo sé, compa, pero pasa que si no, sería gastar un montón de plata Es que para las ganar dos otras pesos. fotos que tengo ya son las que quería, que era la Demon Y y si la te gusta, otra. bueno, te lo podés quedar Y vos. tengo las dos full A tuning ver, déjame también. una vueltita. Dale. Está muy rico ese coche, ¿eh? Fíjate que si mantenés el freno de Ahí estoy. mano, se puede ¿Dónde tenía la levantar, ¿eh? No, garganta no, la seca? verdad, como dije, las dos Che, motos que está tengo están gángster este coche, es listas como que y está de re. comprarme algo sería juntar para comprarme el chino deluxe que me tiene caliente ese Es auto. que, o sea, yo lo que hago cuando me los traen full tuning es el precio de fábrica, le bajo 10k. Onda de tener una banda de ganancia yo. Pero es verdad lo que me dijo, tipo, apenas lo tenía ahí y vino un chaboncito y le dijo, te lo compro yo 72, le dijo. O sea, si el auto es cotizado, el chabón se lo va a vender al otro. Está lindo este, ¿eh? Este está muy bueno. Que Sí, seguro sí. venderlo en Vos todo tenés la lado, mente, maestro. ¿Te la gustó? tarde porque es más fácil. Está Porque lindo. ¿Cuánto tengo levanta medio máximo millón de este? lux, me Pero vos tienen poneme si querés 500. modelos y yo ya sé que te tengo que mandar eso, ¿me Creo que entendés? Porque levanta tengo que volverlo. Decime tu ciento número. ochenta. El que está dando su Está número, piola, está seguramente. piola. 6636. Bueno, como te dije, yo te lo También puedo es por vender facha, al dale. precio este de fábrica. Está. Oye, el O sultán sea, se si querés prefiero. venderlo Maestro, ya, te lo pues, vendo a precio de fábrica. Si no, puedes conseguir a alguien que viendo te lo así, compre al precio creo que que vos se lo puede sacar comprás, como hasta digo que vos lo 20, vendés, ¿no? pero ¿Sabes? te cobramos No, 5 lucas de ¿qué comisión hace? por ¿Qué hace? venderlo acá. ¿Qué hizo? ¿Quién? Porque de por sí Está la el goma. sultán ¿Pues como que pasado? funciona bien así como de ¿Qué fábrica. pasó con el que dijo que te amaba? ¿Pasado? Bueno, compa, avísame, ¿eh? No, no, para el mismo precio no, maestro. Disculpa. Dale, No, tranqui. este no, pues este no viene tuning de ¿Acaso fábrica, se te lo dan fue? de fábrica. Deja Ahí, de. ahí, está mal. ¿Qué pasó? Buenas. Ahora que yo estoy medio ¿Estás en pedo. montito? Sí, Sí, señorita. ¿Estaba full ¿En qué le tuning ayudo? o que estaba tuning? Vale. Tiene full estética. Upa. Uy, no me puedo subir, compa, ¿me la desbloquea? Ahora. No, no. Tenés que Che, alejar de lindo primo. lompa ese, Vos, compa, ¿eh? Me sí, gusta. ¿te ¿Está en gusta? verde nomás? ¿Este? Este pantaloncito. Sí. Sí, el único. Así que tiene uno y uno, sí. ¡Oa! Uf, volví. Voy a ti, ¿Cómo ¿eh? va? Me traje esta. Che. Escúchame. No. ¿Qué una ¿Qué brawler modelo es la encima, motora, tío? Rey? De Admon 2. De Adman. De Admon. De Admon. Ahí está. Y por ahora no estoy muy interesado en este tipo de moto, compa. Ahí estamos. Está listo. Claro. Okay. Pero gracias. Tú. No, con todo respeto, esto es una Me mierda. conformo con lo que tire, ¿Lo dame qué? lo que quiera. No, pero esta es una Son mierda. la di. Nah,
¿Qué onda? ¿Qué malo? Esta es una poronga, la PSJ es otra cosa. Si me traen la PSJ esta es una poronga, le dice. Esta es una poronga, le dice. Ve que tratamos a nuestros clientes de la mejor manera nosotros, compañero. Pero, discúlpeme, pero lamentablemente esto... Brother, no, ¿esta es tu moto, probar, brother? Probala, es una poronga. ¿Esta es tuya? Por eso me la quiero sacar encima, sí. Bueno. Lo que sea. Uy, no me salió. No. Esa no es la moto, me parece. Ah, no es la moto. ¿Qué hace la concha de... Tomá, tu madre, moto de mierda, che. Llévatela, dale. Voy. No, pero le pido por favor que no quiera intentar estafar. Te la arreglo, compa. No, decime, rey. Lo que sea. Toma, si me das 63, te lo vendo. 61.999. 62.50. O sea, 72.500. 60 o 70, está diciendo. 62.62500. 62500. 61500. Me estás ofreciendo menos de lo que me habías ofrecido antes. ¿Sabes que tengo el auto para vos, Benny? No. 61500. Antes me habías ofrecido 61999. Bueno, por eso, está bien. No. Dame 62.000 y cerramos, dale. 61.500, última oferta. Sí, güey, pero me acabas de ofrecer 61.000. Sí, pero viste, estuve viendo acá en la planilla y estaba de esos 500, me alcanza para los pañales de la nena, para el FIFA. ¿Qué planilla? No te vi sacar ninguna planilla, maestro. No, pero la tengo en el sombrero. Está pegada ahí, para no olvidarme las cosas, viste, la tengo en la viserita del sombrero. Y a mí también esos 500 mangos me sirven. Mirá el imperio de auto que tenés. Me agarra tenía 500 mangos. Pasa que con 500 mangos me hago alto guiso, rey. La posta es que no te voy a mentir, ¿viste? ¿Y yo? Además, acordate que todavía no vendimos una mierda. Nosotros estamos pura compra, ¿viste? Nos estamos arriesgando. Maestro, acaba de llegar un pibe. Lo viste vos mismo. Apenas llegué con el coche. Sí, lo vi. Pero 500 pesos más, 500 pesos menos. Y bueno, lo mismo te digo a vos. Si claro, vos pero vos no tenés hijo, me parece. O sí tenés tengo hijo. Tengo uno, sí. ¿Tenés un hijo? Bueno, yo tengo 7, compañero. Y bueno, yo le tengo que mandar cosas a Puerto Rico. Y bueno, y yo le tengo que mandar cosas a Canadá, compañero. Y bueno. Están todos presos los 7, ¿eh? En Canadá, hay que ser boludo para que en Canadá, ¿eh? Y sí, viste, pero yo le dije, muchachos, pórtense bien. Mandarina. No, 3 manzanas, rey. No andan con chiquilinada los muchachos. Yo los crié, acordate. Claro. Un dado, vamos con uno dado, guacho. Vamos con uno dado, ¿qué te parece? Si yo te gano, dale. Te pago. Si vos me ganás, te pago 63. Si yo te gano, 60. No, pará. Ahí hacemos como para meterle un toque más de picanteo a la secuencia, ¿entendés? Porque por 500 pesos uno dado somos unos pelotudos los dos. Pero por escúchame, por 60 te lo voy a vender a lo mismo que lo compré. Por eso, quiero sacarlo aunque sea 3 lucas. Bueno, pero lo podemos. Bueno, si yo gano 60. Bueno, no, pero igual la onda es que salga ganando yo si gano y salga ganando vos si ganás vos, ¿entendés? Bueno, pero escúchame. Vamos a hacer una cosa. Algo. Si yo gano. 65. 65 si vos ganás y 60 si yo gano. Vamos a hacerle un toque picante o no. Listo, ahí me gusta. Habrá que habernos dado. Dale, Muchacho, ¿alguien quiere hacer las cuentas por acá? Ya, dale, te cuento. Ya, 3. Dale, que le gano, dale que le gano. Cuando usted me diga, Está bueno lo de los dados, a mí me gusta. Esto de las negociaciones 3, por los dados está bien. 2. 1, ya. Ya, agárrelo. Dale. 3, 2, 1, ya. ¡Toma! ¡Padre! ¡Oh! ¡Que la suerte me acompañe, rey! Se va. Ahora es cuando se va y no le vende el auto.
Perfecto. Me parece muy correcto tu honor, jefe. Me parece correcto tu honor, listo. Picantísimo el soldado, tuvieron peleados, rey. Luqué tremenda nave, rey. No, encima tiene la bocina que ya no existe. No, amigo, este me lo quedo yo, pepa. Quiero puro vender ese auto, no, y no se puede. Escucha, compa, a ver. Bancame un toque que voy a buscar la plata ahí a la caja. Bueno. Ese me lo quedo yo. Me lo quedo yo de una, bro. Che, mirá, hay un auto, pero me lo quiero quedar yo. ¿Cómo hago la secuencia? Le doy plata de mi plata, porque ya sin querer ya lo guardé. Sí, ¿no? Le doy plata en mi cuatro y después lo saco y lo compro a un dólar. No, compralo, compralo. No, no, escúchame, boludo. ¿Qué? Compralo el precio que es, boludo. Agarrás, lo sacás, lo ponés acá, ponés el precio y lo compras con tu plata del banco, listo. Pero ponelo a precio de fábrica, boludo. ¿Me entendés? Okay, okay. Sí, sí, sí. Ah, o si no, decime cuál es y yo te lo saco y te pongo el precio. Y ahí está, sacalo ahora y ponele el precio. Ponele uno nomás. Y yo le pago al chabón con mi plata. Espera que quiero ver si está. No me la conté que... Está lindo este, ¿o no? Amigo, está tremendo ese hijo de puta. Cambiar el color nomás. Ponele precio, ¿eh, Sachi? Listo, pa, a ver. ¿Qué negocio, cop? 505 es mi cuenta. 60.000, ¿no? Uno, dos, tres. Joya. Bueno, muchas perfecto, gracias. Perfecto, capo. Cuando tenga algún auto así bien facherito, te venís y hacemos negocio. Mucha suerte. No me la conté que hay dos, mirá. No. Sí, ¿lo ven aquel? Yo deja que se lleve uno para que no se vaya pata. Salió el ejército, rey. Ahora le cambio el color de una. Bueno. Encima tiene esta bocina, bro. Me encanta. Está full tuning. Upa. ¿Qué es esto? Uy, ese está lindo también. Bueno, es una mierda. Freno, transmisión, suspensión, flama. No tenía turbo, what? Qué raro. Le compro turbo de una. Chasis. Bumpers. Tiene stock. ¿Cuál es el que no es stock? Ah, el color. Prefiero el del stock, compadre. El del stock. Bumper trasero. Sí, prefiero este. Ahora sí, pa, vamos a cambiar el coulour.
El color va a ser este, ¿eh? Usted no diga nada, muchachos, ustedes cállense la boca, porque el color va a ser este. Este va a ser. De A. No, no le puedo cambiar la patente. Pero ahora que soy tuning voy a poder pintar patente, me parece. Y si pinto patente no importa, no tengo que andar perseguido con ningún auto. Classic. No, Classic puse. Ah, yo soy un pelotudo, era Metallic. Color secundario, metálico. Le ponemos en la cara. ¡Upa! Trururu. Tenemos 28 autos en stock. 28 autos en stock. Sí, o sea, entre moto y auto. Bien, joda. Este es el... ¿Tenés sí. idea cuántos compramos? Upa, qué lindo. Ah, sí, se le... ¿Dónde está el rosa? ¿Cuánto compramos? Y pasa que para mí me lo pasaron mal. Supuestamente 34. Pasa que están las compras de Sacuchou de Lady y un par de cosas más. Flama, flama, flama esa. Welsh. La rueda blanca, blanca. Ahí mirá. Puck. Bien blanca. O doradita. Doradita no queda fea. No, pero blanca, brillante. Mirá. Sí, blanca, brillante, otra cosa. Chequeate este, pa. Opa, está Ricky, ¿eh? Uf, mira cómo cambia. Está lindo, está lindo. Escúchame. ¿Quién es la bocina todavía, ¿no? ¿Cuánto vendiste las Hakuchou? ¿Cuánto las compraste las Hakuchou? Sí, sí. Anoté, lo que no te anoté fue el precio de venta porque no lo calculé al toque. No, no, el precio bien. De venta, eso vos despreocupate que yo después lo vemos, pero dale, por dale. Lo menos pasa a ver. Perfecto, perfecto. ¿Caballeros? No. Ah, okay. Che, ¿qué iba a hacer yo? La patente. Está viendo cómo quedó este. Qué bueno. Spoilers. No, ¿cuál es la patente? Plates, sí, Plates. Vamos a ver la fábrica. Dale, vamos, estaba anotando acá las cosas. Chequeá. Que compramos. Flama, bueno, rey. Te rompe el vidrio, ¿no? La rompí o no. Tijeretus. Está lindo. Tremendo. Bueno, vamos a buscar las cosas. Dale. El neón, gente, es verdad, el neón, me estaba olvidando. Che, ¿qué están botando? ¿Sale bañar a Eddie? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué me quiere bañar Bobo y la concha de tu madre? ¿Qué hice ahora? Por tuñar sin permiso. ¡Nah, Bowie, papá! Está perdido, Bowie. Está perdido en el pasado. En el pasado cuando yo no estaba autorizado, rey. Ahora sabés quién soy. Con respeto me va a tener que tratar vos. Respeto hacia tus mayores, porque ahora soy tuning oficial dicho por el mismísimo Chuck Norris, brother. Así que si te ponen algo, te recago a piña, corta. Mirá, papá, cómo tuneo en tu cara, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué? Porque tengo permiso, rey. Y vos te querés morir porque vos sos el dueño del server y no tenés permiso de tunear, brother. Esa es la cuestión acá. Envidia me tenés vos. Turururu. Despetada, wow. Mirá el auto que le acabo de comprar a un vago, ¿eh? A un vago de mierda le compré un auto. Pregúntame si disimulo mi odio hacia ellos. Voy. Esa es buena. Mirá, me pone un strike. Listo.
Acá tiene su server, gente. ¿Sabés dónde me voy a ir, Bowe? ¿Vos sabés dónde me voy a ir, Bowe? ¿Querés que lo diga en stream, Bowe? ¿Dónde me voy a ir? Sí, sí, adivinaste. A de ruta me voy a ir. De ruta a la concha de tu madre me voy a ir, Bowe. Me voy a decirle a tu gente que sos una persona de mierda, Bowe. Olvídate. Igual no sé, no me pasa nada. No, yo sé, pero es que de esa forma es como que se te va cagando, no corre, te recomiendo no correr. Acá nos preguntaron de la Sánchez. Para una Sánchez. ¿Compramos una Sánchez? Nos habían preguntado por una Sánchez. No te enganches, Sánchez. Ah, pará. Che, igual, pará. ¿Qué están comprando? Sí. ¿Pero por encargo o porque quieren renovar stock? No, en realidad... Cargo. No, es por encargo, pero todavía no está confirmado. Ah, ok, porque habría que fijarnos de comprar lo menos posible porque estamos comprando. Chino Luz, Chino Luz, compralo. Sí, ese comprar. Compré dos de esos. Listo, compré un Chino Luz. Ese dijeron que si estaba, lo querían. Ahí sacó. Che, lo que sí que... ¿Qué te iba a decir? No, pero pará, tenemos que empezar a regular. El de la Hakuchou, amigo, hicimos un negocio zarpado, porque imagínate que la Hakuchou de fábrica está 111. Yo compré a 94 dos Hakuchou full tuning. O sea, esa de 111 la podemos vender como a 100, como a 120 sí. algo. No, porque bien, tanto no está el tuning, pero puede ser 100... Pará, tenemos 850 lucas, empecemos a regular. 125, ponele que puede ser, Sí, o un poquito. ¿Compro otro chino? Sí. Y dos chinos tenemos que tener porque se lo quieren siempre. Dos chinos Lux. Bueno. ¿Qué hice? ¿Ver vehículo? Puse. No, me la conté que no se puede guardar. ¿Anotaste el precio? 71.875. Ah, no, acá se guarda. Qué chupachichi que soy. Ya lo tengo el precio del chino. Anotalo. Ya lo tenés. Tu auto está en las calles, dice. What? Mirá qué bugueado de mierda este server de pelotudos, loco. Me voy a derramar lágrimas porque no puedo sacar mi auto, brother. Banca. Bowe, la concha de tu madre, che. 200 sub, gente. ¡Upa! Puta madre, quiero el T20, boludo. Me quieren comprar ese auto, es una nave espacial, boludo. Che, hicimos negocio piola hoy dentro de todo con las compras. Ah, sí, eso es boludo, todo ese auto que compramos, amigo, le sacamos por una banda. ¿Sabes lo que tenemos que hacer igual? No comprar tanto y esperar un poco. Exacto, y de última, exacto. Para comprar así los autos que están tuneados. Ah, tengo que comprar una Brawler, sí o sí, boludo. No hay más Brawler. Pasa que por otro digo, capaz podemos esperar a que alguien venga y quiera vender la Brawler. Tipo, mandamos anuncio, ¿querés vender tu Brawler? Venite al concesionario. Y que caigan, bueno, 55 hago, Brawler. ¿Compro una o no? Porque mirá, no hay Brawler. Mirá cómo se confisca, vos, güey. Pero tú dos. Banquemos mañana a ver si podemos conseguir por anuncio que el que quiera vender tu Brawler. Capaz que la tienen ahí al pedo y la quieren vender. Háblame. Entonces así podemos empezar a aprovechar esos autos. Mira, dime, dale. Listo. Estaba ocupado, papi. ¡Rototo! Estaba acá full en el conce, pero ahora no hay tanta gente, así que. ¿Qué onda? ¿Qué pinta? Que me arregles un carrito. Hakuchou es Sport. Ah, boludo. Pero traelo para acá, boludo. Ya la tenemos. Estoy, o sea, para si es para eso, sí, estoy. Sí, la estoy preocupado. ¿Qué? ¿Y si yo? Ay, no, mira, acá hay tres Hakuchou. ¿Puedes arreglar ya o no? Hakuchou, o sea, Sport. Ir para allá no, pero si venís para acá, te lo arreglo de una. Que era el Sport, que es igual, boludo. Se llama Urag. ¿Me escuchás? Qué joder. Ah, homie. No, es este Z, pero le cambiaron el nombre, amigo. Es homie. Es el mismo. What's up, homie? Me dijeron que hable con usted por un coche. Que quiero revisar. Sí, sí, ¿querés comprar o vender? Vamos a llevar los chinos, boludo. Averiguar precios primero. Ah, no, yo ando ahora voy. Vení. Yo estoy revisando, quiero revisar lo que hay acá. Bueno, venga conmigo, caballero de la noche. Puede decirme negro. Uf, acá está el gauntlet. Pues sí, se lo pidieron, boludo. Lo saco. Mirá que está acá, boludo. El Blade.
Acá tenés todos los autitos. Yo quiero saber aproximadamente, ¿acá? Mira. ¿Cuánto está? 55.200. Ah, bueno, igual dice negoció. No lo pagaste. O sea, ¿sabes? Pero, Pedro, pero igual me iba a cagar, chavo. ¿Sabes por qué hice negocio? Porque le gané los dados. ¿Posta? Sí. Bien ahí. ¿Cómo, Rey? Bueno, está 55, pero este dice. No, perdón. Estoy bostezando demasiado. Acá está ¿Estos dos cuánto están, hermano? Tres. Un blista, el Faction, pero bueno, igual más. Chiquitos igual. Y este que está aquí. Tres fititos ahora, sentinel. O sea, eso es lo que hay que hacer. Okay, si tenemos tres fititos. Che, muchacho, okay. Perdón. Acá tengo un cliente que me dice cuánto está el Faction y cuánto está el Sentinel. Faction, ¿saben? Tenemos ahí. Ya sí, te pero digo. ¿Cuánto está el precio? El precio. Ahí les digo. El Faction lo tenés a 59.340. 59.340. Faction está a 59.340. ¿Y el Sentinel? El Sentinel, pasa que no sé cuál quiere, porque hay el dos clásico, modelos. El clásico. Exacto. Oh, pasa que no sé cuál es el clásico. Creo que es este clásico, que lo tengo acá. Pero 82-182. Ah, no. Okay, 82-182, okay. Si no me equivoco. Tiene que ser este. Fíjate que lo tenemos ahí, boludo. Es el que está tuneado ahí en el garage. Sí, es este, el que está acá en el mostrador. Claro. Ese está tuneado. Excelente. Igual, es el por último, tuneado. ¿Este está tuneado? ¿Y ese no es el tuyo tuneado? Sentinel. Ah, pero vos lo sacaste porque este era para otra... Yo lo puse en exhibición. Pero tengo uno igual. Che, mirá, compa. Sin tunear acá. Te escucho. Mirá. Este, ¿cuánto está de fábrica? El Sentinel 3, este así tipo clásico. Sí. Ya te digo. 82-182. Está lo mismo. 82-182. Okay, mirá, compañero. Dímelo. Este está full tuning. El que está acá. Ok. Igual si sí. Era solo pasar los precios, hermano. Ya creo que estoy conforme con ese, con 56 me dijiste. Sí. Y quiero saber el low rider que está afuera, hermano. Y con eso ya me retiro para conseguir perfecto, el dinero. Perfecto. ¿Okay? Listo. Lindos coches, hermano. ¿Este cuál era, me dijiste? Chino. ¿Y el chino normal? El chino. ¿Cuánto está? O sea, para la venta al público. Uf, porque hay dos igual. Cerebral. Como este. Ahora, ahí te escucho, ¿eh? No sé si me dijiste algo. Sí, el chino este. Normal, ¿cuánto está? Sí, hay dos, o sea, el que está, el otro es el chino Lux. ¿Salen lo mismo? No, el chino Lux es más caro. 600, el chino Lux, okay. 86.250. Ahí está, ¿escuchaste lo que dijo? Este está a 69, no, perdón. 69.600 sí. Y el chino Lux, okay. Está a 89. Excelente, no, creo que el que más quiero ahora es aquel, porque es el más económico también. Perfecto, listo. Así que. Dale, Rey, cuando man. Vos quieras te venís y. Y hablamos. Excelente. Nos vemos luego, ¿ok? Perfecto. Bueno, tienes tiempo igual por el Sentinel este clásico en 50 minutos, así que cualquier cosa que avise. Hola. ¿Qué onda? ¿Todo tranqui? Bien, ¿vos trabajás acá? Sí. ¿Qué se le ofrece, señorita? Quiero saber si acá pintan auto y eso. Sí, acá al lado, en el taller. Ah, bueno. ¿Me meto el auto nomás? Vez. Sí, llévelo por ahí. Ok, gracias. ¿Qué está el...? Ay, perdón. ¿Está el...? ¿Cómo se dice? El radio. Uy, ¿sabes cuál se me ocurrió? ¿Cuál, pa? ¿Cuál father? ¿Cuál líder supremo? Que haya una sección en la aplicación Discord de la City, que sea concesionario y que la gente ahí ponga de última sus autos y nosotros se lo solicitamos. Cara vieja. Entonces no nos volvemos locos y la gente los va ofreciendo y nosotros de última lo contactamos. Sí. Upa, ¿y este auto? ¿Este es tuyo, Ryan? ¿Es mío, caballero? No, tremenda nave, rey. Está fachera. ¿Está esto ahí? Muchas gracias. Ah, ¿este es tuyo? ¿La firma? ¿Qué feo color es eso? De un chino luz. ¿Cómo que qué feo color? ¿No hay un color un poco más fachero? No, o sea, es muy bonito. Y combina con el blanco. No sé, ¿eh? A vos te queda más mejor un rojito, me parece. No. Ok.
Ya me hizo la facturita. Le falta la chupaverga esta que me dijo que le tuve el auto y no vino más. Brother, ¿quieres saber algo? ¿Qué pasa? Me voy a convertir en el hombre araña. ¿Por qué? Porque me mordió una. ¿Te mordió? Sí, sí. ¿Quién? Hi, una araña. Ah, el hombre araña, entendí el nombre del araña. ¿Mecánica? Sí, mecánico. Soy mecánico. Nah, pero tú no te ves como un mecánico. No, like pero a en realidad no soy mecánico, solo pinto autos con telequinesis, señorita. Espera, no, espera, por favor, wait. Ah, so you speak English? Can you speak English? My name is Eddie Facio. Eddie Facio. Adefacio. Adefacio? Adefacio. Nice. What's your name? What's your name, motherfucker? Yes, you are a big ass motherfucker. Yeah, you're big dick. I am big dick. Yeah, I can tell you have a big dick. I am fat dick, bitch. Yeah, fat dick, just like mine. I am fat, big dick, big fat, big fat, big bitch. Are you okay? Motherfucker. Are you having a stroke? Estás teniendo stroke? How do you say that? Accidente cardiovascular? Sí, sí, lo viernes. ¿Sabes cuánto dinero cuesta cambiar el color del auto? Ah, cuánto dinero cuesta más o menos aproximado un $500 para Mario and secondary, bitch. Why are you calling me bitch, you little son of a bitch? Hey, my little pony, is there for my father. What? My little pony is dead for my father. My father is sex on dick my 4, 3, 2, 1 red, yellow, pink. That makes a lot of sense. Yes. Batman is guy. Para el auto. Okay. ¿Qué declaration? Bitch. Yes, Talmón. Okay. ¿Por qué eres tan pequeño? Eres como un enano. Pues porque no me viste la punta de la dick. Pero no importa si tu dick es muy grande, si eres un pinche Oompa Loompa, lo siento. Yo soy un Oompa Loompa, pero ¿sabes por qué, bitch? ¿Por qué? Porque suck my dick, puta. I will suck your dick if it was bigger, but it isn't. Sorry. I'm sorry for my No parlo italiano, disculpa. No, tranquila, estaba hablando idioma pelotuda. Creo que lo tienes muy bien. Sí, pelotuda es otro idioma que logro dominar casi que perfecto. Sí, señorita, se le nota en sus bellos ojos. ¿Cuál es tu número de teléfono? Hey, ya que vas a culiar, pequeña traviesa, pequeña pucha. Pequeña zorrita. ¿Qué si pasa, zorrita? No ¿quieres que te la ponga? Escucha, hijo de puta. Si no consigo a nadie para culiar y quizás seas el último hombre en el mundo, te llamo, ¿ok? Ok, pero ¿qué hay hipotético caso de que yo no quiera culiar con una estúpida perra inmunda como tú? ¿Cómo puedo librarme de esa estúpida perra? Porque si no te voy a reventar a piñas. A la mierda, que era tóxica la secuencia. Está bien, perra, pero al menos déjame decirte algo. ¿Qué quieres decir? My mother is not a dead. Your mother is not dead? Exactly. Ah, poor for her. She should be. Sí, it's English very difficult, pero your mother is big bitch. Yes, y tu madre es puta.
¿Quién está tocando bocina ahí, por Dios? Your mother is big pelotuda. Your mother is big boluda. Your mother is dead. Yes, and I fuck the corpse. In a sky. Your mother in a sky for Casper. ¿Por qué? Your mother is a Casper, a ghost. Your mother is a ghost. Your grandmother is a vieja hija de mil puta. Pero, ¿por qué hija de mil putas? Pues no lo sé, perra. Yo hago las preguntas. Tú solo escucha, maldita estúpida. Ok, Umpalumpa. Umpalumpa, tu mamá, puta. Pregunté. No, fucking Umpalumpa. Me dijeron que acá. Ah, señorita, usted me está peleando para tunear auto. Sí, sí, es esa. Pelotudo, que no se casa nunca. Ey, una vez me callé. Tuve más de 5 minutos callado. ¿Qué decís, pelotudeces? Espera, escuche. Salta. Jump. Esta no compró un auto y quiere tu... Jump. Téndemela, por favor, que... Fucking... Está bien, te atiendo yo porque parece que la otra... No, porque la que es tuning allá se está rascando la cajeta, ¿entendés? No le gusta laburar. Bueno, tranquilo. Che, no me choqué el auto. No. Hey, ojitos rojos. No, uy, se pelea por mí. Se pelea por mí. Oh, cal. No, mucho Eddie para todas, muchachas. No sé por qué se pelean, por qué llegaron a la violencia. No, yo no. Pelotuda, yo no hice nada. Que no es mi culpa ser lindo, loco. Pará, loco, no es mi culpa ser lindo. ¿Qué te pasa, la concha de tu madre? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pensás vos? ¿Que vas a hacer lo que querés acá? Despetadango, govida, porque te meto un tiro en el medio de la entrepierna femenina. De tu pene femenino. Te voy a cortar el pene femenino, reina, ¿me escuchaste? Ah, bueno, quietita, y te voy a soltar solo si decís Eddie, te amo y seré tuya. Voy. Tranquila, ahora sí. Y pensá en lo que hiciste, ¿eh? Pilla. No me la conté. Compa, vos sabés que donde yo piso, las no minas se vuelven locas. Las minas se vuelven locas. Pará, dejá de hablar huevadas y llamá a un MS, basta. Está bien. Lo hago, pero porque yo quiero hablar, porque tú me lo dices, curva. Ay, amigo, cómo gusta joder a la gente, la puta madre. Si tan solo supiera leer mente, si supiera qué color quería el auto esta individua. Eddie. ¿Qué? ¿La llevo vos o la llevo yo? ¿La llevo? Y sí, hay que llevarla. No, no, ni hay un solo médico, aparentemente me dijo coso. Ok. Dale. Escúchame, ¿y desde cuándo vos podés tunear? No, a mí de no hoy, es. ¡Hoy, perra! A mí no es. No, pará, loco, pero si lo vamos a llevar porque se peleó por mi amor, vamos a llevarla con onda. ¿Quién? ¿Se pelea por tu amor? ¿Se peleó porque le chocaste el auto, pelotudo? Mirá. Mira cómo disfruta. Mira cómo disfruta. Mira cómo disfruta. Y vos decís que no tiene, no quería mi amor. Mira cómo me la llevo a la guacha. Chao, vaya. Ahora que voy en su auto de última. Que no le baje, señorita. Es un par arriba. Vos cerrá el orto. Está muerta, amigo. No te contesté. Está muerta y agitándola. Olvídate. Es terrible. Percibí que vendrán. No sabes el dolor. Tiriribiribiri. Tiribiripipipipiri. Está celosa la otra, copa, olvidate, le di un imán de guacha, rey. ¡Ah!
Ay, amigo, qué cago de risa, cómo la subí ese último coso de ese último momento. No, me cagué demasiado la risa. Que no le baje, brother. Que no le baje, vamos los pibes. Vamos a saltar, vamos a agitar. Vamos los pibes, la villa. Que se coge a tu mamá. ¿Cómo estás, doctor? Bien. Estoy tranquilo, tengo una señorita acá que no para de agitar, la rey. Necesito una pastilla antiagite porque va a explotar de felicidad, brother. A ver. Ahí la dejo en el piso. Y allá también hay una homie que está mal. Estaba toda brother. Yo dije de venir en mi camioneta para que lleguemos todos tranquilos. Pues verdad, saliste compa, como loco en el coche. Ni te escuché, rey, mil disculpas. Lo imaginé, hermano, lo imaginé. ¿Qué les pasó? ¿Y qué habrá pasado? Mira, te voy a hacer sumar 2 más 2. Un tipo facherísimo, vestido de traje, elegante sport, siempre baby. Y dos muchachitas que querían conquistar el corazón de este tipo cuyo aspecto habíamos nombrado recién. Pintó quilombo. Y bueno, viste, no todos pueden tener el amor de uno. Entonces se tuvieron que pelear a muerte y bueno, saltó una tercera discordia que se ve que no estaba muy a gusto con la pelea sin que la hayan invitado y bajó a las 2. Para quedarse todo con mi amor. Esa fue la secuencia, compañero. Ah, con todo amor. O sea que ese de negro eras tú. Exactamente, rey. Acá tenés al mismísimo Brad Pitt negro. Puf. Las tengo muertas literalmente, mirá cómo las tengo. No. Mirá cómo las tengo las muchachas. Un mosquito, pasó. Y mira, aquí va. Buenas. Hola. Che, rey, ¿no me das una sí. Un ibuprofeno que me dé un toque el músculo lumbar izquierdo? Recuerda, bro, el que allí. Hola. Está deshidratada. Hola, ¿cómo está, señorita? ¿Cómo se encuentra? Bien, ¿qué pasó? Con el que dijo que te amaba. No sé. ¿Acaso ya fue y te ha dejado ilusionada? Nada, reina. ¿Qué calcula que pasó? Un tipo fachero, no dos sé, pibas celosas, tres. Ajá. Bueno, pero, sumado más dos, te da 5. ¿Tiene seguro médico, señorita? No. ¿Vamos, rey? Hermano. Sí, le doy la factura. ¿Vamos? Weed. Para, bro, el que sí, falta aquí, la asiste. Se le ve la tanca, rey. No, bueno. No, para. Esta no la dejo pasar, rey. Uy, no, un repelo. Uy, pintó selfie, olvídate. Che, chicos, perdón por el atrevimiento, pero ¿alguno tiene porro? Sí. Foto. Te traigo si necesita. Pero atiende a mi amiga. Sí, yo la atiendo. Pasa que se le ve la tanga, rey. Ojo. Dime, ojo, que mete la nariz donde no debe, pero. Luego te cuento. Perquinculeado, Mira que esta es mía. Luego te cuento. Tranquilo, caballero. Tranquilo. Mi auto, boludo. ¿Qué mierda hago acá? La concha de mi madre. Vamos, casquito McLean. Nos vemos, señorita. Le dejé su auto a la puerta. Y cuando quiera, mi amor, solo lo dice antes de causar un escándalo, ¿ok? Dale, bombón. Como quieras. ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Te chocas a perro que sola te quedas. Me la conté que cerró la camioneta, hijo de re mi puta. Dale, cabeza de mandarina, nos fuimos. Pará, brother, Keta también está con nosotros. Ah, cierto, Keta estaba con nosotros. Cabeza de mandarina. Sí, compa, mira tu casco. ¿Qué pasó? Con el que dijo que te amaba. ¿Cómo se dice con el que dijo que te amaba en inglés? The one that said, they loved you? Who loved you? ¿Qué pasó? The one that fucking what loves you. How much is it? 3. ¿Qué pasó? I want to fuck you, but she loves you. Olvídate, rey. ¿Qué pasó? I want to fuck you, but she loves you. ¡Apúrate! ¡Fucking!
Respect, motherfucker, do you know? Oh, oh, por si. Tenía el taser en la mano de la única vida. Adefesio. Señor Adefesio. Mierda, ¿qué eres? Usted es el dueño del car dealership. ¿Qué mierda te importa? Fucking bitch, interrogation. Quiero trabajo, you fucking un ¿quieres palumpa. Trabajo? Pues desnúdate y bésame el de abajo, perra. Ah, wow, lo pensaría si no fuese tan pequeño. Necesitaría una puta lupa. Ah, ¿sí? Y pinzas. ¿Sabes cómo se dice pene pequeño en inglés? Fucking small bitch. Dick. No, no. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Así se dice pene pequeño en inglés. Así que chupame el smoke weed every day, puta. Like, for real. Vamos, Roder, que tengo cosas que hacer, perra. Dígame que alguien tiene nafta. Yo, yo. ¿Me? Ah, grandes. Para, para, súbete, súbete, manéjalo, manéjalo y luego carga. Oh, ella también tiene. Ok, ok. Mientras voy acomodando el reproductor, entonces. No, espero que cargue por las dudas. Cabeza de mandarín. Cabeza de cepita de naranja. ¿Qué le pasa a ese pendejo que tiene atrás? ¿Por qué? ¿Te paras de mano vos, puta? Me vas a dar trabajo. ¡Ni pedo! Mándame un texto, bro, que estamos probados, que tuvimos unos problemas. Porque no queremos gente de tu calaña, perra. Somos una empresa altamente racista. ¿Lo estás por vender al masacro? No. Sí, 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 ya está casi vendido. Está casi vendido porque como mi señor me lo quiere comprar también. Derecho, derecho. No, no. Dame eso para ver si no era acá. Confirmo el pedido o no. Qué boludo. Después no diga que nos ha piltió. ¿Dónde está? Al otro del fondo. ¡Oa! ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? A los bocones, bocones. No, se juntaron dos casi y acá está el mal loco esto. 143. Casi que juega el Crash Bandicoot, No. 143, 520. Me voy apagando la radio por aquí. Adentro, al taller, al taller. Mira cómo te lleno de trabajo, Sofi, y después me pegas. Ahí, Rosita. Ay, sí, hola. Hola, hola. Ahí te va un cliente. Copa, si quieren hacemos. Mira cómo te lleno de laburo y después me pegas, Ay, lo de con el hijito hoy, Norris me ascendió hoy, compa, porque le ofrecí mi lugar de trabajo, que es 520, 140. A él y a todos los santos justos nos hicimos un convenio, entonces. Es lo mismo, lo mismo. Cómprelo. Ok, ¿sabes los precios de tuning? Mirá. No. ¿Sí? No, pero okay, todavía no tenía. Te puedo ayudar si quieres. Ok, después lo hablamos. Ok. Okay. Bien. Bueno, pero claro, es una chica que. Te puede ir mejor, te puede ir mejor conmigo. Pero... El Tony le va bien, se levanta a las 6 de la mañana. El sister, te llama. ¿Cómo es su nombre, perra? No pasa nada, ¿tuyo? Pues a nadie le importa, adiós. Reina. Ah, mira esto, hermano. No, mira esto, hermano. Eddie. Ahí está, estoy libre, ¿qué onda? Escuchá, pará, que tenés que pintarme un auto. Ah, estabas ahí. El mismo del Mazaro, boludo, el de carrera. Ok. Se vendió el de carrera, nada que ve bien ahí, compas. La gente no busca un auto, el auto busca a la gente, no se olvide. ¿Qué onda? ¿Compraron este? Sí. Tremendo, chetazo. Lo vendí recién. ¿Quién compró este? Masacre. No me la conté, cabeza de mandarina, que lo compraste vos. ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¿Quién compró este? Peso, hermano. Yo. ¿Qué onda? ¡Upa! Extremada buena elección, brother. ¿Esta? Sí. Pará que hay está fila, ¿eh? Sí. Espero, sin problema.
A cualquier cosa te unirá. ¿Pero qué, lo querés tuñar o le querés cambiar el color nomás? Sí, sí, algo así. Color, alerón y tuñar un poco. Ah, bueno. ¿Podemos ver el cabrón naranja por un segundo? Sure, alert, tu perra. ¿Te parece bien así? ¡Cierra tu fucking boca, perra! ¡Cállate tu puta boca, maldito compa! ¡Your mother is dead, bitch! ¡Yeah, she is! ¡I fucked her corpse, too! ¡Fuck that shit, perra! El que compró el Mazaro, por favor, que venga. Este acá, sí. Tiene fila. ¡Ey! Le tomo los datos, todo eso, mientras avisale cuando esté y te lo mando por ahí. Saca tu estúpida basura de auto de mierda de aquí, perra de mierda. Pero no me importa, excusas no quiero aquí, perra. You can't, vete. No grites. Goodbye, perra, goodbye. What is your fucking problem, you little son of a bitch? You want me to beat your ass? Will you fucking force some more fast with me when some malabation with smell of what fucking bitch? I don't speak Arabic. Thank you. Le abre la puerta y todo, no, güey. Oh, excuse me, ¿qué, perra? Motherfucker in the world, in the world, in the city, eh? In the neighborhood, puta. ¿Cómo se dice vete en inglés, muchacho? Igual ahora te estoy mostrando lo que es. Get out, bitch. Bien, me callo. Primero tenía que poner una cara y después ponerle el color del techo, pero no importa. Ajá, ok. Eddie. Decirle si te llega a gustar alguna. Para comprar un auto. Él. ¿Quién? Él, el de blanco. Bueno, ¿te acabas de comprar este? Claro, negro. El acarado negro no se nota. Ah, ok, ¿qué auto anda buscando Rey? Ah. Y yo estaba interesado en unidad. Si querés, lo que puedes hacer es ¿qué? Ponerle. Para que acá la guacha está en la red de la habladoría. Para que se note. Está en modo cotorra, vos sabés. tranquilo. Tiene la cotorra al diente. Ahí está Rey. Un 9F, cabrio. ¿Un qué? Se te escucha medio en el baño. 9F cabrio. ¿BF? 9F cabrio. 9F cabrio, a ver. Mira, ahí me salchi. Sí. Ahí estás. 9F cabrio me pide acá el sujeto. Sí, sí. Me tengo que fijar si está. A ver, espera. Escúchame, quieren comprar, me parece, el ley, así que fíjate. ¿Cuál? El ley de este de acá. Pero no, este está todo Notorious B.O.G. No se puede salir de ahí, no se puede sacar. Ah, ok. Pero porque hay uno que abrigo. ¿El cual me dijeron 9F cabrio? 9F cabrio. Sí, anda, señor. ¿Por qué no lo pueden sacar? No, andar anda, pero no. No se puede ni guardar ni confiscar. Oh, qué baja es. Pero bueno, lo tiro al río y vengo. Sí, perfecto. Arregla lo que está roto. ¿Qué, lo quiere? Okay. Sí. Pará. Para no confundir, compa. Vos no viste nada, la concha de tu madre. Vos no viste nada, vos no viste nada, vos no viste nada, vos no viste nada, pelotudito. ¿Cómo vos sabés? Pero va tirando cada una hora autos. ¿Al azar? Sí, por eso levanto, es un dolor de cabeza. 3, 4, 5 muchachas las levanto y yo le digo, papi, súbanse todas, que la toda me las guío y pierdo la noche. Escúchame. A mí son las 4 y media de la mañana y está pegadísima, está llena la. Voy a pararle, voy a decirle, vente con la verdadera bestia para que tú sepas. La verdadera vuelta, oíste, bebé, Branuel, ratatata. Everybody go to the discotheque. ¿Qué se le ofrece, caballero? Este muchacho sabe, ¿eh? Este muchacho sabe. No, vine a comprar un clásico, un Lowrider. ¿Cuánto anda Neto? ¿Cuántos dólares más o menos? Anda, y está 69, era que estaba Bragas, el normal. Sí, 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 lo quiero. Es que si me querés, el chino normal está 69 y el Lux está 89. 89, vale. Este creo que es el Lux. Este se tunea full. Y después el que está allá afuera es el normal, que es más barato, pero no se tunea tanto. Vale, entonces yo te recomiendo. Yo levanto 3, 4 muchachas encima, ¿no? No, más mínimo 7. Una mínimo arriba de siete, otra. Pues, besándose puta, y en teta.
Estoy yendo a la con fábrica, este. Con ese te llevaban dos, me más si o menos medio pelo, de esas prosti que son medio, medio, medio baratitas. Siete yo no aguanto. Bueno, si aguantás cuatro, ¿a qué le para vos? El chino normal. Ah, entonces sí, sí. Pero no si aguantás siete prostitutas, bien jovencitas, con la teta al aire, besándose entre ellas, este es tu auto ideal, rey. Porque es el más grande. Déjame pensarlo muy bien, espérate, déjame pensarlo muy bien. Que mi palanca no va para tanto, ¿eh? No, no, pero no importa, o sea, la de nadie da para tanto. La onda es agarrar y pasar por la calle y que todos te vean y digan, ¡oh! ¡Quiero ser ese sujeto, perra! Pero no pondrán, sí, amigo, con porque tú eres sí, el mayor sí. negro del hood si ay, tienes este fucking auto. ¿Entiendes lo que digo? Claro, la verdadera bestia. La verdadera bestia, brother. ¡Ratatata! La verdadera, güey. En verdad, sí en verdad. Hacer. Tú sabes que esto te conviene, puñeta. Ándale. Esta es la que conviene, cabrón. Esta es la que es. Es la que ah, es. Aquí, pues puta, con esta de aquí me levanto a cuatro muchachos y tío. Pero hacemos esta cosa. De hecho, ya me están esperando, mira, si están allá afuera mirando que yo compré este auto, míralo. Míralo, allá están. Allá andan. Esperando ahí en pelota, buscando. Mira. Yo la veo, sí, la veo, las veo. Viste, si están ahí esperándome en ese auto negro, están ahí esperando. Está loco, este, no le dé bola, yo le sigo la corriente. Sí, mirá, están allá. Están allá, veo, sí. Sí, te esperan. Claro, este con tremendo loquito, mamacito que soy yo. Ese loquito, ¿lo echamos? Mi amigo es del riñón. Sí, bro, allá están, sí. Vos tranquilo. Bueno, ¿y este auto cuánto lo puedo comprar en cuota? No. ¿No? Lo compré, sí, todo de una. Ay, puta. No tengo tanta plata tampoco, tengo que trabajarle. Está bien, ¿qué más recomiendas tú de trabajar aquí, va? Yo, asesinar, vender droga, robar, todo lo que tenga que ver con mala gente. Porque es lo único que yo no haría, ¿entendés? Entonces, vos viste, qué sé yo. Cuando la gente no hace algo, que tiene ganas de hacer todas esas cosas y es así, bueno. Yo como me dedico solo a ser mecánico y vender autos, exacto. Como la vida misma, ¿viste? Nosotros somos gente que jugamos esos jueguitos sangrientos, ¿cómo se llama? GTA, donde se matan entre todos, se chocan, Call of Duty. No, por eso somos unos asesinos, ¿viste? Porque queremos saciar la sed de asesino interno que tenemos. Bueno. Sí que anda para comprar un fierro, ¿viste? Pero si no, como en Estados Unidos, ya fue, en tal, claro, tú estás en Estados Unidos, pues puta, apenas nace te dan una pistola. Sí, olvidate, si no tenés pistola no entra al boliche en Estados Unidos. Y si a vueltas te matan. Escuchá. ¿Qué? Escuchame una cosita, muchacho. Otra cosa. ¿Puedo traer mi puestito tengo de pancho salto, acá? Tengo un salto. Está bien, rey, te dejo. Sé que es un tipo humilde para vender pancho, pero lo único que tenés que... Mirá, reina. Rey, ¿me hace un favor? Te hago todos los favores que quieras, bebesota. Seguro, porque no gritas. Me dijo acá que no... Estoy gritando, estoy hablando normal. Pero ahí uy, a mí me tiene una voz muy fuerte, entonces. Puede ser. Claro, la verdad es que tienen voces fuertes. Tengo una voz fuerte y una personalidad estupendamente fuerte, reina. ¿Y el de así abajo? Que cuando quieras, nos cagamos a trompadas, bebé. ¿Qué te parece? Dale. Pegate un salto. No, mentira. Es que no se chamullar, no hablé con una chica. Che, brother, ¿cómo la secuencia entonces? ¿Me va a comprar un auto o no? Ay, Dios. Primero pegate un salto, tío. ¿Me va a comprar un auto o no, la concha de tu madre? ¿Me va a comprar un auto o no? ¿Me va a comprar un auto o no? Bueno, compramos un auto. Compramos un auto. Vos, el de chino. Compramos un auto o mato al sujeto este que no conoces. Vendo mi riñón. Voy a vender mi riñón. Está bien. Andá ya a vender tu riñón. ¿Me escuchaste? Vendelo. Vendelo, lo hago pollo. Vendelo a la 1. Vendelo a la 2. Vendelo a la 3. Salvame, tío. Listo, compa, ¿cómo esta de juguete? Para un chistecito. Te dije, mira cómo me dijo. Te dije, no, jefe. Mira qué me dijo. Olvídate, jefe. Ahí está, ya. Me aciclé. Pegó un salto. Es un asistente. Bueno, ¿qué es el compa? ¿Qué auto? Este. Escucha, Eddie, ¿cuánto estaba este? ¿Cuál? Re bueno, yo me lo compraría. Este. Este está. Este está. 70. Tírate un baile del dinero. ¿Cuánto? Conmigo, bro. 70. ¿Cuánto? Está semi full tuning. Ahí, como si fuera bailar. O sea, le falta cuatro. Creo que solamente si la última cuatro, suspensión o algo así. Este lo compramos hoy. Mirá la nave que pero mirá, o sea, fíjate que tiene el muñequito ese que está re caro, tiene el volante de cadena bien gasta. Y tiene un muñequito. Mauri. Además...
Tiene ahí la llantita ahí de oro. Probar, ¿eh? Oro sólido, la llanta, no, nada de chucu, compa. Esto es oro de verdad. Está bien, relájate. Me dice, re loco. Por favor, acá, que mire la nave. Está bien, compa, está bien. Pasa que me gusta hablar, ¿viste? Acá, sí, compa, pero te estoy diciendo que te lo compro. Y de última, ¿cuál fue, guacho? ¿Cuál fue? Hablo lo que quiero, la duermo a la guacha. Levantame la mano, levantame la mano. Está bien, entonces yo grito lo que quiero, rey. Me soltás en 3 segundos. Yo grito lo que quiero. Te lo hago así corto. Pero vos no te das cuenta de la posición que está, bebé. Te puedo meter una piña en los huevos así como estoy y te me queda quietito. Dale, así dale. Relajá las nalgas. Está bien, está bien, está bien. Te suelto, pero perfecto. Porque yo quiero, no porque vos me decís, ¿eh? Sí, sí, seguro. Igual era de jodita, reina, ¿cómo te voy a apuntar con una pistola? Yo soy un tipo de negocio. Esta pistola de juguete le hago mi mochita a todo lo que entra, me bota. Ok. Ojalá nunca pases en el hospital cuando esté yo porque no te voy a curar ni a gancho, ¿ok? Sí, listo, entonces ahora de verdad la pistola. ¿Ah, sí? Bueno. Sí. Ya vas a querer que te cubra alguno. Ah, igual ni te juro, reina, ni sabía que estaba en el OPI. No pasa nada, perro. Bueno, volvamos a los que nos compete, por favor. ¿Escucha una mujer por aquí? ¿Alguien dijo pete? ¿Alguien dijo pete, negro? Ah, coño, que... ¿Viene con pete? ¡Oh, sí, perra! ¿Cómo? Sí, sí, posiblemente. ¿Pero vas a vender el auto? Pero la puta madre, perro, que quiero el auto. ¿Qué auto querés, pelotuda? Nunca me dijiste que querían un auto, muchacho. Estoy diciendo que queríamos un auto. Ah, es verdad, me olvidé, rey. Dios mío. Pasa que cuando uno habla tanto se escucha a sí mismo y no le da bola a la demás, ¿viste? ¿Este querés? Bueno, para vos, como sos amigo de la casa. No, que se tiene un. 200 lucas. No, bueno. Verde. O C. ¿Qué? ¿Cómo? No sé, quise decir, porque no estoy muy seguro del precio que te lo vendo, pero creo que con 70 estamos rey. Listo, dale. Jefe. Dale, compa. Jefe. Lo molesto un segundo. Pará un toque. Che, el Sabre GT. Estabas, ¿cuánto? O sea, pero no de costo, de venta al público. Normal, sin tuning. Claro, del gusto de ninguna, porque yo soy feito. ¿Por qué le hablaba por radio y lo tenía al lado? Venga, ¿no? venga que le digo. $48,300. Ah, perfecto. Escúchame, pará. Escúchame, me van a comprar esta nave que está al lado nuestro. Nave Zulia esa. Sí, pero escucha, me están intentando ver si es un auto. Fijate a ver si lo que es o no. Un segundo, venís. Pará, acá me toqué. Tú metes la mano, se te quiera. 75 estaba, perdón. Yo me entro más un baile del dinero acá nomás. Dale. ¿Va igual? Uh-huh. Después venite afuera al garage. ¿Cómo me dijiste, bro? 6, no, si no, 7, huele feo, yo no 2. Ok, ¿quién lo va a comprar? Bueno, puede ser que no te yo. Vení que te tomo los datos. Por el susto que me pegó el muchacho. Ahí está. Necesito. Ponete ahí contra la pared que te tengo que sacar. Ahí contra el cartelito que te tengo que sacar una foto. Me dijo que si no compraba el auto lo iba a matar. El brío ese, pero estoy viendo si quieren. Ahí está, si querés mirá de espalda la foto, ¿eh? No tengo problema. Lo siento, señorita mística. Bueno, público es difícil. Ahora pásame tu DNI. Ok. Y tu número de teléfono. Guiño, guiño, bebé. Número de teléfono. ¿Me habla? ¿Aló? Sí, dímelo. Perfecto. Claro, bueno, ando siendo conocido porque no conozco a nadie, la verdad, conozco muy poca gente. Me estaba cambiando un Wellington y todo, papi. ¿Y tu número de teléfono? ¿Para qué? Ah, vale, pues. Sí. Para invitarte una cita hermosa. Poniendo ahí el palito. Está complicado. Boy. ¿Ese es tu novio? Cosas, sus químicos para sí. Que huela mal. Mucho salame para tan poco pan. Eso es lo que vos pensás. Creo que no era así, ¿vale? Bueno, me salió medio al revés el dicho. Pero bueno, no importa. Me salió el tiro por la culata. Y me dijeron bueno. Así. ¿Qué hijo de puta que soy? Vehicle Managing, Set Price, Sobre Turbo. 75, 1, 2, 3. Ahí está. Fíjate acá que ahí okay. Te aparece ya para poder comprarlo. Uh-huh. Mucho pan para ese salame, mucho poco pan para tanto salame, dije yo.
Qué pelotudo. Listo, compa. Ahí ya tu chica salió sana y salva. Dale. Cuidala, que es una mujer de oro, rey. Vale oro, tipa, como esa, rey. Mentira, alta pelotudo. Voy. Fíjate a ver si te interesa. ¿Qué me interesa qué, rey? El auto este que está afuera que quiere parte de pago el brío. Es, a ver, es un auto que supuestamente es bastante bueno, pero vale como 150 lucas. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál? ¿El que él quiere comprar o el que él quiere permutar? No, el que quiere vender. El que quiere comprar vale como 250. Acá entra que tengo una hermana. ¿Qué pasa, Reyes de las Olas? Rey, gracias. Buenas. De bueno, nada, de nada, no me acuerdo tu nombre, de nada. Che. No, pasa que tú te mitas. Sí, bueno, sí, ¿este decís que es caro? Todo bien. Este yo lo compré, salía 163 en el concesionario anterior. ¿Cómo? ¿Qué? 163. Sí, entonces, es el Shafter GT. Sí. Es el Shafter GT. O sea, que no sabe de Ducci. Pero bueno, sí, sí. Yo no lo conozco, pero está full tuneado, supuestamente. Pero no sé quién quiere, sinceramente, una... Y pasa que es demasiado caro como para arriesgarnos a comprarlo si todavía nadie lo pidió, ¿viste? ¿Qué, cómo se llama el modelito del auto este? Shafter B12. Sí, GT. Y mira, si querés dejarle tu número a él, y si alguien quiere este auto y preguntan, porque todos los días preguntan por algún modelito, te llamamos y le hacemos así de una. Cuando lo agendás, agendale al lado el nombre del auto, así te acordás. Sí. No, yo pido un mensaje y me mandan un mensaje con el nombre del auto, eso tranqui. Perfecto. Y yo no lo abro, entonces me queda el modelito ahí. Perfecto. Bueno, vení entonces por acá que vamos con el otro. Dale, perfecto. Listo. Yo cualquier cosa te aviso, a ver, todos los días nos preguntan auto. ¿Alguno es mecánico? Yo. ¿Me forzás la moto, porfa? Esta. Porque como que se me trabó la llave, no sé. Se te trabó la Shafter. Te fuerzo el aire. Vos sabés, viste, que anda medio pesado el clima hoy. Sí, está bastante pesadito. Concha de tu madre. Boludo, bueno. No se puede. No, me la conté. No se puede. No me la conté. ¿No la puedo llevar con la grúa? No, porque si no me puedo subir no puedo usar la grúa. Ah, tenés razón. ¿Qué pasa, negro? Bueno, what's up, diga. La dejo ahí entonces. ¿Qué pasó? No, ¿y esta? Disculpame. Felicitaciones, padre. Fachita Martínez, primo tuyo. Fachita Bebeta. Perfecto, rey. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. 269.100. Los felicito. Los maleantes, la mujer. Y la cuero. ¿A cuánto lo compró? ¿A cuánto lo compró? 269.000. ¡A la mierda! Y eso que yo me acuerdo que lo tenía, esto lo había comprado en 700.000. Mirá qué preciazo te hicieron, líder. Escúcheme, ¿le quiere cambiar el color de casualidad? Aproveche Eso, el cambio de color es gratis para los clientes tan facheros como usted. De lujo entonces, sí. Espere, me tiene que pasar, páseme el DNI, le tomo una foto y ya estamos. Dale, y perfecto. La patente, ¿no? Sí. Ahora lo miro eso. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Los maleantes, las mujeres y las cueros hacen las manotas que... Pará, con carpa vine a cambiarle el color y no vino el chabón. ¿Qué quiere que le ponga el color que yo quiera, salame? Sí, me olvidé la patente del sabre, ¿verdad? Concha la lora. Pará, mierda. Dame tu DNI. Che, muchachos, esperen. ¿Quién es el que quiere? Se compró tremenda nave y le dije que le regalaba... Listo. Vaya, ya está. Ya le hice todos los papeles. Vamos. ¿Cuál no me pagaron, gente? ¿El sabre?
Para que tengo que anotar que vendí un sabre. La Discord, no, que la mía, boludo, la de la ciudad. Que la tengan de reserva. Yo quiero, claro, boludo, ver cuánto me compran el Tampa, lo tengo que tirar, nunca lo usé, lo compré, es una locura, 220k, boludo. Y bueno, después lo vemos. Ya lo traje como 7 veces, me dicen mañana hace una semana. Ahí está, muchachos. Decime el color que querés. ¿Se le puede poner un nacarado? Escuchame, sí, sí. Ayer, hijo de puta. Es un medianoche con nacarado naranja. No me voy a decir, Gavir, tipo, desde cabrío estoy diciendo esto. Y bueno, pará. Es que recién hoy empezamos a tomar autos así usados. Míralo al Maudi, Está tremendo el Maudi. Al Maudi T8. El Maudi T8. T7. Ah, T7. Ahí está, muchachos. A ver cómo mierda era la Sequen. ¿Qué color me dijiste? Azul medianoche con nacarado naranja. ¿Y no me querés dar un poco más de detalle? Tipo azul, brisa veraniega, con un poquito, con una pizca de alegría y un rosadito glamour fabuloso. Cuando lo veas te vas a dar cuenta por qué es tan específico. ¿Cómo queda? Está bien, pero andá, si lo veo, vos me decís. Ok. Azul medianoche, Azul medianoche, acá tenés, mirá. Azul. Mares navegados por el pirata Barba Negra, tenés azur, oscuridad de los ojos de ella y su alma en pena, tenés azul concha, tenés azulema, tenés azul malobato, que este es uno de los mejores azules, ¿no? que conozco. Qué doble. Tenés, está buenísimo, azul malobato, Le entro por todos lados. Me parece que por un solo lado le puedo entrar negro. Tenés. No, la boca también. Azulejo. Tenés. ¡Wow! ¡Qué azul! Tenés. Azul diamante en bruto. ¿A Mirta Legrano la tenés? Tenés azul escupida de rana calva. Tenés azul. Un poquito más oscuro. Y tenés azul común. ¿Como el mar azul? ¿Cuál te gusta? ¿La concha tu madre grabada de azul? Ah, ¿son eso nada más? Mirá, todos los azules son este. Ese que estaba viendo. Ese mismo. ¿Este? Uf. Sí. Pero para eso lo pone negro, jefe de las tinieblas. Pero vos para poner en la cara de naranja. Ah, un tipo pensante. Sí. Claro. Ah, está todo a propósito, ningún salchipapa al compañero. Loco, claro. Pará de descansarme así, vos, todo el mundo le decís ningún salchipapa, ¿qué soy yo? Un pelotudo, loco. Todo el mundo le decís, no soy ningún salchipapa, boludo. Ya me estoy tomando personal. La concha de tu madre. Ay, amigo. De puta, boludo. Es que ya lo dijo como 7 veces, boludo. Parezco un pelotudo cada vez que lo dice. Está bien que tengo rata, pero sigo teniendo la misma cara de tiempo. Ay, amigo, es que ese es un dicho muy viejo, antes de que yo te conozca, bro, de no lo tomo. No, está todo bien, boludo, pero... Está bien, chupame la pizza. Che, ¿cuál? ¿Este? Sí, ese mismo. Bueno, pero esto con un negro se logra igual, jefe. No queda igual. Pero chupame... Escuchame, es su auto, tampoco te enojé vos, boludo. Yo estoy recascado, ya está, no tuneo más. Ah, mirá, y mirá lo que le puedo cambiar también. No sé si la sabías a esta. Ah, sí. Negra mate, ¿se le puede? ¿Cómo que mate a un negro? Jamás mataría a uno de los míos, jefe. Usted me estará confundiendo con otra persona, pero al Ku Klux Klan no si soy. Yo soy negro. Ahí es, homie. Listo. Oh, está linda. Uy, mirá cómo cambia, Linda, bueno, nave, lo felicito. Ah, me falta claro, la patente. El negro mate. Perfecto, ¿y yo te puedo albuquear qué? ¿Estamos activos? De lujo. Un gusto hacer trato con ustedes. Guarde. El placer es mío, Humberto Tortonese. Che, ¿me escuchan? Qué boludo. Ah, qué boludo, apagué el chat de voz. Qué tarado. Bajo el baño justo, ¿qué necesitas? Si lo puedo ayudar, ¿no?
Ahí está, muchachos. Ayudo, este color, lindo no, el auto. No voy a ayudar, pero gracias. A esperarlo. Bueno, la ayudo a esperarlo. ¿Quiere que la levante o quiere que esperemos acá juntos? ¿Aquí? Oh, estamos todos los de los panchos. ¿No tenés uno sin pan por ahí en el pantalón? Tengo uno con ricota. No, no, son los especiales. ¿Querés escuchar otro? A ver. Tengo varios modelos. ¿Tenés uno marroncito? Uno negro. ¿Conocés tiro de sí? ¿En el bolsillo del siempre sucio? Sí, sí, escúchame. No, 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 ese sí tengo. Okay. ¿Conocés estilo de delfín? Hacemos acá. ¿Lo conocés? No, brother. ¿Cuál? Es como el del teto, pero sin fin. A ver. No entendiste, me parece. En realidad no te presté atención a nada de lo que dijiste, compa. No estaba escuchando, estaba leyendo algo del celular. Pues, te repito si querés, si te interesa. No te hagas loco, no te hagas loco, lo único que digo, no te hagas loco porque exploto yo exploto, pero, yo exploto. No me la jodes. No te pases de piola, no te pases de piola con los panchos que pa' pancho, que pa' pancho tenés a todos estos giles que me compran auto, ¿me escuchaste? Ok, compa, ok, tranquilo. Tira, compa, joda, ¿cómo voy a tener un arma de juguete? Le hacemos el mismo chiste a todos. Ahí está. Ya. Dímelo, compa. ¿Va a querer un panchito entonces? Mi cita se está así, por lo menos comprar un pancho. Ay, Dios mío, pedo, rey. Vos me tenés que pagar pancho gratis por dejarte vender acá, loco. Estamos repegados 5 de la mañana y tenemos como 23 personas, rey. Voy. Yo pedí permiso. Está bien. ¿Querés uno? Te hago uno, te regalo uno de cortesía si querés. Regalame uno de cortesía, rey. Vení, a ver, acércate. Ahí está, te estaba buscando que me dio un viaje. Yo lo quiero con salsa de siempre sucio. A ver. Le he echado un cago al pancho. Te dice que por eso me dio. Ay, amigo. A ver. ¿Cómo me voy a reír de mi propio chiste, boludo? Decime tu nombre, así te agendo acá. Mi nombre es Eddie. Déctame tu número 3 veces lentito, ¿ok? Y tu numerito así está agenda porque acá no andamos con numerito, ¿viste? Aguantá, numerito pa'l pancho, ¿quién soy, hijo de mil puta? Escuchá. ¿Qué estoy haciendo un trámite comprando un te pancho, la concha de tu vieja? Con carpa, ¿eh? Te estás sacando el número con carpa, sí, te piensas que yo nací ayer, compa. ¿Qué te pensás? ¿Sabés hace cuánto nací? Hace 2 meses nací, rey. No soy ningún salchipapa. Así que si te vuelve a pasar vivo, te vuelvo la capucha acá nomás, la concha, tu madre. No. ¿Te va a portar bien? Yo me voy a ¿Te va a portar bien? Me voy a portar bien. ¿Te va a portar bien? Me voy a portar bien. Mentira, brother. Te sigue asustando si es de juguete, te lo repetí 50 veces, yo, rey. Te tengo miedo, ya. A mí no me agarre, que tengo miedo. Toma. No, suéltame. No, por favor, que me cago encima, me cago. Tranquilo, jefe, tranquilo. Me cagaba encima, con cuidado. No me la conté que era un reembolso, jefe. No nos hacemos cargo. Ese auto no lo compró acá, caballero. Abreme el auto, gobierno. ¿Querés un pachito? Dime. ¿Este es tuyo? También es mío, sí. A ver cómo está esta cosita. Está cerrado, tenés que subirte. Es que a veces le cuesta. Está buenísimo, Está muy bueno, ¿viste? Agua. No. Agua. Toma. No, está cerradísimo. Agua. ¿No te dejas a Winopi McLean? A ver. Ahí está. Toma. Cansualo y ya me subo rápido. Toma. Cuando termine. Hijo de puta. Hijo de puta. Oye, se me dilató el ano 3 centímetros, te lo juro. 3 centímetros. Bajate ahorita auto de mierda. Ya me voy al tuyo naranja. No, sí, te va a ir este. Mirá. Chao. Está Notorious B.U.G. ese auto, me parece. ¿Qué hace la concha de tu hermana? No. Que ya intentaba y si se podía entrar. Dale, subite. Evo compi. ¿Querés el panchito al final? No te lo di. Gíramelo. El de gorro. El de sombrero, disculpe. Ahí está, de acá, ¿no? Escuchá, acá vendemos agüita, coca, hamburguesa, Heineken. Soy completito yo, ¿sabes?
Listo, listo, gracias, compa. La verdad, te pusiste la 23, la de Michael Jackson te pusiste vos. ¿Quieres una Heineken para probar? A ver, una Heineken, girala. ¿Qué onda? ¿Pero pega una banda, pero te llena la sed o...? Y no sé, a mí me lo trajo acá el proveedor, ¿viste? Ahí está. Fíjate, probala. Está fría, ¿eh? Perfecto, gracias, príncipe de Caspian. No pasa nada. El monopolio tenemos ya, compa, un monopolio. Yo tengo la comi completa. ¿Qué? Chocha, culo, teta. Yo quiero la combi completa. Yo de momento tengo uno ahí. El sentinelo está 82. Para moverme. 82, claro. 82, ok, sí, gracias. Sí. ¿Me voy a comprar un coso? Vale, sí. Otro más, que está bueno. Está bueno, vamos, te gustó. Vamos al depósito. Vamos al depósito. Tenemos los carguchos por acá, ¿eh? Bueno, vamos en eso. ¿Qué, para qué van? ¿Para el depósito? Vamos al depósito, sí, a ver qué onda. Vamos a ver qué hay, no, porque no, ahora no, viene la nueva importación. Se necesita una... Ok, ok. Igual fíjense que mientras menos traiga, mejor, ¿eh? Porque... No, yo no soy así. Hay que vender lo que ya tenemos. Te la dejo, porque yo soy mucho, papá. Yo sé que la próxima vas a ir y me vas a comprar. Cuando tenga plata. Es para dar modelos... Hay que comprar una BF, sí o sí, no hay BF, boludo. ¿Pero la piden? ¿Tiene demanda esa o no? Sí, la BF sale como loca. La BF y la PCJ volaron hoy. Como 5 de cada uno. Vendimos como 5 de cada uno, sí, mal. A la mierda, piola. Hermoso, sí. ¿Es normal? No sé. Uy, te está siguiendo un negro, pégale. Dale duro. Oye, conmigo no. Ey. Yo salta marciales, dije. Se pudrió. Sómanse. Se para, hermano, te quedaste como tres seguidas. ¿Qué tenés? Dos de ping, tenés, hijo de puta. Te la paro con el pecho, ven para acá. Tiene aire de Kill Bill, es el negro de Karate Kid. Dale que te la paro. Es el negro de Karate Kid. No. Toma, juez de puta. Dame otra más. Otra más. No, amigo, yo ni a palo me paro de mano con ese. No aguanta otro más. Debe tener uno de ping, debe tener pa' aquí o así. Mamabicho. Eso lo crees tú. Manda un mensaje, cabrón, que tú eres que viene acá a la concesionaria a hacer. ¿Cómo se hizo? Ellos me pegaron primero, yo no le hice nada. Hace quilombo, cabrón. Uy, no, espera, le quería pegar el cadáver de. Baila cangrejo. No, me vas a ganar. Bueno, dale, baila, a muerte. A muerte. Cangrejo, baila. Se picó. Uy, no, pará, si me equivocas una más me rindo. Buenas, Victoria, estamos en otro video de mi canal. Estamos observando un par de simios más allá. Ayer hicimos día de simios. ¡Toma! Uy, no me dijiste que estabas tan violado, brother. ¡Toma! ¡A calla! ¿Vos? ¿Uno más? Bueno, ¿estás seguro de eso? ¿Estás seguro? Bueno, ¿cómo ver, hermano? ¿Estás seguro? Ya que voy a venir en la pelea, Pero me reparo de mano igual, y el rey. El otro simio se lo está llevando. Se lo lleva. No sabemos a dónde se lo lleva. Va corriendo. Acá lo tengo. ¡Ay! ¡La concha de tu madre! Bueno, tranquilo, bro. Ese hombre horrible pagará por lo que te hizo. Para que ahora que me acuerdo no tengo auto, creo. ¡Ja! Mirá vos, qué loco. Vendo auto y no tengo auto. Con el otro simio encima. Míralo. ¡Pero déjame! ¡Ay! Vení, negro. Que hay un mambo con ese, vení. No me la conté que están todos los autos acá. Me parece que están inabribles. Mira ahí, padre, vos sos más MS que mi mismo MS, rey. Escúchame, ¿ves ese coche que va adelante? Sí. No para de seguir a este tipo, ¿ok? ¿A quién? A este tipo que estamos llevando. Cualquier cosa no lo conozco, ¿eh? Lo tiro ahí nomás y no, que lo violen. No, pero... ¡Negro! Que él también es negro, no seas mierda. Sí, pero él se viste de verde, yo me visto de negro, yo soy un negro original.
Él se avergüenza del color. Porque si no se vestiría de negro. ¿Qué hay más temerario que un negro de negro? Hay que meter. Ahora tenemos los. Esos como condenos. No, lo voy a volver a buscar, estoy seguro. Pero bueno, hay que meter eso. Lo está esperando hace horas. Bueno, a la ¿para mierda. ¿Dónde va el auto? Este es el Winter Drop, hoy vendido. Yo nada. No en la ciudad, así que no sé qué quiere. Por eso yo lo quiero llevar. FBF. Saco. Y se me y cagué la concha de mi hermana. ¿Qué onda, bro? Bro, necesito este cadáver, se lo regalo. ¿Puede entrar, por favor, decime estos autos a cuáles son? Sí, por favor. No, amigo. Uno o dos BF. Por ahora una, a ver si mañana compramos de última de alguno. ¿Cuánta? Decime, bueno, ¿cuánto tenemos? Necesito saber los deportivos estos cuáles son, boludo. Si yo voy a estar el T20, no puedo perder esa ventita. Oca. O acá que voy a pestañear porque es un kilo. Igual lo busco. Sí, andá buscándolo mientras. No me lo conté que no me salen. Traigo fiambre. Doctor. ¿Quién pone los panes? Traigo una fiambre. Dudas, ¿eh? Yo me voy y esperame que vuelva. Tráelo a la chica. Déjelo. Ahí, la pará que no se suelta este. Acá, ponelo en la camilla, por favor. Vení, muchacho. Déjalo en la camilla, por favor. ¿En la camilla también? Sí, o como que. Está complicado que atienda a los dos en la camilla. Mucha de tu madre, este Gil no se me suelta. Déjala en el. Ahí está. ¿Qué le pasó? No. ¿Cómo? Estate, brother. ¿Cómo? Victoria. ¿Vieron lo que yo vi? ¿Qué le pasó a Vicky? Sí. ¿Qué hizo? Sacó el celular y empezó a firmar. No sé qué onda. A ver. ¿Nos vamos, bro? Ya, demasiado claro. Buena gente, si encima lo esperamos. No, para que yo lo voy a esperar. Ah, bueno, dale. Yo me voy a robar un auto entonces, con todo respeto. Dale. Te llevo, vení, te llevo. No te lo llevé, que viene yo. No me lo llevo. Te voy a Tizi. En la concesionaria tuya tengo ahí mi moto. ¡Oa! Y la vendería, pero me queda pata, bicho. Olvídate, te yo entiendo, rey. Dale, yo una. Escuchá, Tizi, ¿estás contratando gente vos ahí o no? Todavía no, porque estamos llenos, ¿viste? Estamos en lo justo y necesario. Pero cuando, si despedimos a uno por alguna cagada, vamos a estar buscando gente. Bueno, Tizi, si querés te dejo mi número y me hablás, porque ando buscando trabajo, bicho. Dale, compa, igual, sinceramente, por ahora, al no estar buscando, es como que no estamos muy activos con eso, pero si querés trabajo, fíjate en la, ¿cómo se dice? La nubecita de arriba, va a haber anuncios, viste, pidiendo. Ahí va a haber un número para contactarte y ahí le mandás. Dale, compa. ¿Qué le pasó a Tommy ahí? Estoy. No sé, pero acá me la cogí. Dos tirados en el camarón, en el MS. Ay, Dios, esta grasa no se quita. Muchachos, ¿quedé yo solo en el conce? ¿Para qué estaba entrando? A ver, puede ser así, estamos viendo a ver qué autos hay ahora. ¿Está ahí o...? Bueno, Tizi, me voy a la bota. Dale. Nos llevimos. Nos llevimos, Tizi. Suelten el trabajo, ¿eh? Nos vemos, Tizi. Chao, Kiko. Amigo, estamos vendiendo acá unos panchitos, tenemos Kiko. Para la venta. Kiko le tira. Me escuchaste, ¿no? Amigo, tenemos unos panchitos acá para la venta, no sabe cómo llenan. No, Graciela Alfano, que ya me regaló ahí el compatriota, ¿viste? Para matar el bajón fuerte. Ah, ok, si ya tenés tranqui. Pues estoy acá de publicidad, ¿viste? Y me va a pagar ahí el compañero. Ah, la mierda que dejan los panchos, ella tiene a templeado Panchito McLean. Y tenés el negocio, olvídate. Aparte, yo soy conocido, viste, por acá. Tengo el emprendimiento crece, viste. Es que supimos analizar el mercado. Está bien, pero no me grité. El tonito me lo va moderando, jefe. Me lo va moderando el tonito, ¿me escuchaste? Me lo va moderando el tonito. Está bien, tengo pena. De juguete. Siempre decís que de juguete, ya te tengo miedo. Y me sacó un fierro del security. ¿Entra usted? ¿Quién? Le doy con la juguetona. No me la conté. No sé si esa es. Pará.
Para esa de juguete o de verdad. Nada, de juguete, juguete. Ojalá tuviera una de verdad, pero no. No sé ni dónde venden una real. Con la juguetona, ¿qué cosa habrá hecho con eso? Qué bronca que no aparezca el T20 este, la puta madre. ¡Qué juguete! Che, mira, se lo puedo dar bien acá. ¿Yo? Sí, sí. ¿Qué importa? La concha de tu madre, ¿qué te importa? No. Está bien. Entonces no haga preguntas. ¿Me escuchan? Pero bueno, yo te pregunto bien. Te ha replicado. ¡Uy! ¡Estoy re loco! No, por favor. Estoy re cascado con la vida, ¿eh? Así que el primero que me hace algo mal, le chupo toda la concha. Ah, bueno, si es así. Por ahí, verde. Disculpa, te regalo un manchito, si querés probar un tema. La puta a mi bebé. Que me cago todo. ¿Qué puedo hacer para tranquilizarte? Mira, diablo, que aguacero. Y sale un poquito de cero. Si quiero comer un panchito, por lo menos. Yo sé que soy un cero. Vos, una, ¿querés un panchito para bajar los cambios? Osuna, mentira. Osuna. ¿Qué vemos? Che, amigo, les tengo que hacer una pregunta. Decime. ¿A usted? Yo me emparejo yo, Carrera, porque todo el mundo... Acá porque a los chicos estos que estaban, viste, de amarillo me habían preguntado por los que son así... Que toda la es que yo te... Están se preguntaron cómo se llaman esto todos los postings. Quieren ir sabiendo. Mal ahí, bro. Me quedó, pero la verdad que no me está para nada el apodo. Pero bueno, lo que... Y bueno, yo tengo el contacto de uno de último, que me dejó. Tampa. Pero fíjate, a ver... Bueno, gente, me voy a la mierda. Voy a hostear a el niño que lo veo conectado. Que pobre niño, no puede jugar nunca porque se le crashea todo el juego. Es más, capaz que lo hosteo y se le crashea y no puede jugar más. Pero bueno, vamos a hacer una buena acción, bro. Así que ya saben, vayan a hablar al niño que yo tengo un sueño de la concha de la vida. Sí. Nos vemos, che, gente. Voy a decir que no hay no escribí, qué chupapija que soy. Y sí, mira, pues como venía la mano, yo estaba en GC, viste, allá en el frente de la plaza. Sí. A ver, no, no, guacho, pero es muy parecido a uno que quiere. Y como ahora me enteré que había gente por acá, bastante gente, viste, me llamaron y me dijeron, che, mira, anda para allá, que hay gente. Me vine para acá. Aparte pedí permiso, todo, viste. Soy exclusivo acá.